En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 1. Un niño bañado en sangre. Poco después de las 11 de la mañana, se presentó al Centro de Justicia de Ecatepec un elemento de la Policía Municipal de nombre Florencio Palacios para informar de un homicidio doble. A las 8 de la mañana, un mariachi que regresa del trabajo camina por la calle de una colonia popular cuando ve a un niño de 3 años saliendo por la puerta de una casa, completamente bañado en sangre. Primero piensa que el niño está sucio y sus ropas llenas de lodo seco. Este señor, él dijo, porque yo sí lo, o sea, yo vi cuando ahí lo estaba entrevistando uno de la ministería, y que él pensó que estaba lleno de lodo. Eso bien me acuerdo que lo dijo, como si estaba oscuro, que agarró y que estaba todo lleno de, o sea, estaba todo sucio el niño, así todo. La suciedad es en realidad sangre seca. Él se acerca para preguntarle qué había pasado. El niño, en su limitado lenguaje, responde que a su mamá la había operado un doctor y no despertaba. Las puertas de la casa están abiertas, tanto la del patio como la principal. Adentro todo estaba oscuro. El mariachi llama a su esposa. La señora se asoma a la puerta, pero no se atreve a entrar. Y se lleva al niño a la casa del jefe de la colonia, Eliseo Villanueva, quien justo vive enfrente. El nombre del niño es Alejandro, eso sí lo saben los vecinos. Le limpian la cara, los brazos, le quitan la playera. Tiene una herida bajo la axila. No es muy grande y ha dejado de sangrar. Así que salen a buscar una patrulla. Detienen la 748. A bordo están los oficiales Eusebio Torres y Elías González. La patrulla se dirige a la casa del jefe de colonia, donde la señora López cuenta cómo encontró al niño y luego señala con el dedo la casa de enfrente, la que tiene la puerta abierta. Los oficiales cruzan la calle, entran a la casa y lo primero que notan es que todas las cortinas están cerradas y, como dijo la señora, el lugar está en plena oscuridad. Entran. Hay un teléfono inalámbrico en el piso, parado sobre su propia base. Es blanco con antena negra, dejado ahí como un faro que nunca auxilió al naufragio. Los policías caminan 10 pasos, lentos, pesados. Encuentran las escaleras a su izquierda. Empiezan a sentir calor. Suben al segundo piso, llegan hasta el fondo. Se les pregunta días después por qué se metieron a esa habitación para comenzar a investigar. Dirán que era de ahí de donde provenía el sonido de una pequeña televisión. Abre la puerta a su derecha, pero no cede por completo. Se topa con un objeto pesado, algo similar a la cabeza de una persona. Empujan con más fuerza. Consiguen abrirla. Entonces ven a dos adultos tirados en el piso, uno encima del otro, semidesnudos y degollados. Uno de los cuerpos, el de un hombre, tiene los ojos abiertos, no porque quisiera, sino porque le falta un párpado. Se les eriza la piel. No saben si gritar, llorar o correr, porque, para colmo, no traen balas en la cámara de sus pistolas. No prenden las luces porque no cuentan con el adiestramiento suficiente para estos casos, y tampoco son pendejos. No se atreven a hacer algo más. Intuyen que esto los rebasa. Hay que dar aviso. Salen de la casa con más miedo que asombro. Uno de ellos, al ver la luz,
Respira. El otro llega a la patrulla y pone las manos sobre el cofre. Los dos están agitados. Los dos miran al piso y sienten la boca con sabor a cobre. Luego se buscan con los ojos como si fueran a encontrar la respuesta en sus rostros. Finalmente Eusebio toma la radio y pide que lo comuniquen con la base porque necesitan apoyo. Poco después llega el oficial Palacios, jefe de sector. Le explican lo que vieron. Son dos muertos y uno de ellos ve al techo. El jefe de sector no sabe qué pasó, pero se contagia de su miedo. Así que sube a la patrulla y se dirige al centro de justicia con la sirena prendida. Soy el licenciado Fernando Fabián Roldán González y llevé el caso de la familia que eran degollados, excepto el niño, el menor de 3 años. Pues de que era un día domingo, estaba yo de guardia y me llama la policía municipal de que ahí en Ecatepec había ocurrido un homicidio. Fuimos mi secretario y yo a ver, porque dio aviso el niño encontrándose a una señora en la calle y el niño estaba lleno de sangre y le llamó la atención eso y fueron al domicilio y se encontraron precisamente a la familia ya degollada. En la delegación todo parecía tranquilo. Un par de horas antes habían entregado la guardia a los del turno anterior. No pasó mucho tiempo cuando llegó el oficial Palacios. Un homicidio doble es algo fuera de lo común. Lo normal son los atropellados, uno o dos en cada guardia, y siempre un baleado, porque es el Estado de México. Y ahí la gente no tiene para comer, pero sí para comprar una pistola. Y también siempre tienen ganas de dispararla. Cuando escucharon lo que decía el policía, se ordenó que todos fueran de inmediato al lugar. Hasta David, el de la funeraria, prestó su camioneta. Yo sí me acuerdo bien, o sea, son de los de los casos bien impactantes. Ahorita, pues digo, es tiro por viaje, ¿no? O sea, eso me acuerdo que fue bien sonado. Me acuerdo que en el periódico salió en la prensa como una semana en primera plana. Tomaron el circuito exterior mexiquense. Tardaron 20 minutos en llegar a donde estaba la pareja asesinada. Mientras tanto, el jefe de la colonia había entregado al niño al cuidado de los policías, en espera de nuevas instrucciones. Jardines de Morelos es una colonia popular, pero la casa de donde había salido el niño con las ropas manchadas era elegante y más grande que el resto. Una casa de clase media alta, pintada de blanco con techo de 2 aguas y cresta de madera barnizada. 2 puertas grandes de aluminio en el zaguán y las paredes laterales empedradas. Muy distinta a la pobreza que caracteriza a Ecatepec. Estaba bonita la casa, ya estaba bien arreglada, o sea, se ve que tenía la... Sí, me acuerdo que adentro sí tenía, creo, las paredes de madera. O sea, estaba bien arreglada la casa, sí. Todos pensaron que había sido por eso, porque tenía lana, o sea, y por asaltarlos, por robarlos, ¿no? O sea, a lo mejor no quisieron decir dónde tenían la lana y todo eso, pero ya después resultó, ¿no? Como ves, pero eso fue ya hasta después. La miseria y la corrupción han consumido a México, pero algunos lugares sufren más que otros, y Ecatepec es una tierra jodida. Reseca, donde escasea el agua, habitada por 1.600.000 habitantes, sin futuro, con mujeres desaparecidas y secuestradas, un lugar destinado a la inseguridad, el olvido y la conveniencia del gobernador en turno, porque ahí hay muchos votos. Un pozo de mierda, desgracias y carencias, uno de los 125 municipios del Estado de México en los que 9 de cada 10 crímenes quedan impunes. Entraron al patio de la casa.
Había dos automóviles. Del lado izquierdo un Cavalier del año color gris y del otro un Oldsmobile antiguo, rojo, con vidrios eléctricos, convertible. El modelo que tiene unas pequeñas alitas en la parte trasera, cubierto de polvo, restaurado y con unos cuernos de buey en el cofre. El Cavalier lo habían estacionado de frente a las ventanas y el Oldsmobile de reversa. Por eso lo primero que notaron fueron unas huellas de manos en la cajuela. Todo estaba oscuro, las cortinas cerradas. Se les indicó que no tocaran nada hasta que se hicieran los servicios periciales. Llevaban unas lámparas sordas que prendieron para ver mejor. En la parte de abajo no encontraron nada fuera de lugar. Atravesaron la casa. Una casa mal distribuida. A mano derecha estaba el comedor. 6 sillas de madera y una vitrina. Luego unos sillones floreados. Y después, dividido por una pared, un cuarto que usaban como estudio. Libros apilados, lápices, cuadernos, todo sobre una mesa redonda. En el lado izquierdo se ubicaba primero la cocina, después unas escaleras alfombradas, luego una pequeña cantina bien surtida y antes de la azotehuela, un baño completo, el único de la casa. Curioso que estuviera en la planta baja. La cocina desentonaba con el lujo del resto de las habitaciones. Tenía las paredes sin pintar y estaba semivacía. Encima de la mesa de plástico se veía una olla de barro con mole. Aún reverberaban las voces de la noche anterior recorriendo la casa, los cuartos, los muebles. Y también se podía oler la muerte. Porque mientras la vida se escucha, la muerte se huele. Todo sucedió en el piso de arriba. No había huellas de violencia, ni ya sea al entrar, ni los objetos, la sala, comedor, cocina, no estaban desordenadas. Subieron por las escaleras y llegaron a la sala de televisión. Habían 4 recámaras a su alrededor, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, todas menos la del fondo con las puertas cerradas. Abrieron la primera de la derecha. Era un cuarto pequeño y tenía una cama individual vacía. Encontraron ropa tirada en el suelo y solo un tenis blanco al que le faltaba la agujeta, pósters y cosas de niña. La cama estaba vacía, aunque parecía que alguien había dormido en ella. Y tenía algo raro. Ceniza de cigarro sobre las sábanas. Salieron y llegaron hasta el fondo de la sala de televisión. A la derecha estaba la habitación principal, donde se encontraban los cadáveres. Solo se veía una cabeza. El resto del cuerpo estaba oculto tras la pared. En la recámara principal estaba el papá y la mamá. Y todo lleno de sangre. La mamá estaba tirada entre la cama y el closet. Y el esposo estaba también ahí fuera de la cama. 2 cuerpos en el piso y la cama matrimonial distendida. Una batalla de sábanas sin vencedor. Salpicaduras de sangre en las paredes y charcos semáticos. Uno al centro de la cama, concentrado y profundo, y 2 más bajo la cabeza de cada cuerpo. El señor creo que traía su trusa y estaba obviamente desnudo porque ellos estaban dormidos. Y sí, uno de los párpados del cadáver masculino había sido cortado dejando su vista fija en el techo, como si se negara a olvidar el rostro de su asesino. Entrelazadas a sus piernas estaban las de la mujer, de unos 35 años. Ella usaba camiseta y pantaleta blanca. En el piso se encontraron 2 botones de camisa arrancados, como diminutos testigos de la masacre. Y algo útil, una huella de zapato marcada sobre la sábana. Los cuerpos estaban degollados por un corte limpio y diestro.
se había utilizado un arma filosa que recorrió de lado a lado la garganta. La mamá estaba tirada porque cuando le empezaron a pegar al señor, ella le decía no le peguen, y metía las manos y entonces toda estaba como acuchillada. Con un cuchillo al oponerse le picaron y pues ya le dieron un trancazo y pum, se fue a la al sí, se cayó de la cama. Y el señor, que no tenía camisa, que estaba casi desnudo, y ya ese sí le dieron bien. Y del otro lado de la cama, una cuna, seguramente donde dormía el niño Alejandro. Descubrieron todo conforme avanzaban, sin que nadie los guiara o les dijera quiénes eran esas personas y por qué habían sido asesinadas con tanta violencia. El niño, por supuesto, no había regresado a la casa, y aunque estuviera adentro, no se podía confiar en lo que dijera. Lo que llamó la atención de los agentes fue que no había rastros de robo, nada fuera de su lugar. Los televisores, uno en la sala y otro en la recámara, ese prendido en el canal 5, la ropa, la joyería, incluso el bolso a la vista con un monedero, tarjetas de banco y una chequera. Todos los objetos de valor estaban en su lugar. Estaban las luces apagadas porque fueron como las 11 más o menos de la mañana cuando nos trasladamos para allá, pero todo estaba intacto, no había forzaduras de nada. Las chapas de las puertas estaban intactas. Quien había hecho eso no entró por la fuerza o aún se encontraba adentro. Todo era una espesa madeja negra sin respuesta. La sorpresa también fue para los vecinos, que no escucharon nada, ninguna pelea, ningún grito. Sí, según los vecinos no escucharon nada. Bueno, es lo que yo escuché por medio de periódico. Las únicas dos personas que hubieran podido decir qué pasó estaban a la orilla de la cama, una al lado de otra, con las piernas entrelazadas y el último suspiro de su pelea en la alfombra. Todo estaba en silencio. El perito anotaba lo que veía para la inspección, y mientras los judiciales buscaban a alguien que conociera a la familia para dar aviso. Por lo pronto, aquello era solo un homicidio doble, o eso creían. Hasta que David, el de la funeraria, entró a otra de las habitaciones del lado izquierdo. Ahí estaba la niña mayor, o sea, creo que tenía 13 años, algo así, no me acuerdo. Y pero ella estaba en su cama, sí, porque ella, yo me acuerdo que estaba en su cama, o sea, estaba acostada, o sea, y además estaba bien acostada, o sea, estaba hasta tapada, así como si estuviera durmiendo, o sea, ella estaba tapada. En esa habitación había dos camas individuales, un roperito y un buró al centro de la cabecera. En la otra cama, la vacía, habían aventado una lámpara con forma de osito blanco con el cable de electricidad arrancado. La escena era triste. La joven estaba tapada y tenía la cabeza inclinada a su lado derecho sobre la almohada, y la cabecera de la cama salpicada con otro chisguete rojo. Y esa estaba atada de las manos y ahorcada, y lógicamente degollada. Ella estaba atada con las agujetas. Su nombre era Lorena, y no, no la habían ahorcado. Tenía un corte profundo en la garganta, una puñalada tras la oreja y un golpe en la cara, aparte de moretones en la pierna derecha y antebrazos. Una familia completa ejecutada sin motivo aparente, sin robo, todos torturados, muertos. Tal vez fuera mejor así. Se abrieron las cortinas de la parte de atrás para ver con claridad y encontrar alguna señal. Nada. La fatalidad seguía presente a plena luz del día. Los rayos del sol entraron al lugar como una luz amarilla. Algunos policías seguían en la recámara principal con el matrimonio ejecutado. El perito estudiaba la habitación donde encontraron a la joven.
enfrente estaba la otra recámara de dos niñas más pequeñas y estaban degolladas, también atadas con un cable de una lámpara. Pero estaban en el closet. Muertas las metieron en el closet y el papá y la mamá estaban en su recámara. Estaban en su recámara y se ve que ellos, o sea, trataron de defender, tenían los piquetes y todo el cuerpo. No era un closet, era una habitación que servía de bodega y ahí habían tirado a las pequeñas en el piso, como si fueran dos bolsas de basura. Una niña de 8 años y la otra de 10, con su pijama puesto y los brazos amarrados con el cable de luz de la lámpara de osito. Pero tan... era extraño el nudo de las agujetas, como el extraño el nudo del cable de la lámpara con que ataron a las niñas. Fue un caso muy, muy sonado, inclusive pues hasta internacionalmente. Una familia, 5 personas, todas con el cuello cortado, un sobreviviente y el silencio que llegaba con olor a muerte, mientras la sangre ya tocaba la punta de los zapatos. Spotify presentó Fausto. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damián Alcázar y escrita por Fernando Benavides. Previamente en Fausto. Entramos a este cuarto, entré a este cuarto y entonces estaba lleno de sangre. Estaban llenos de sangre. Aquí estaba la señora. Y en este pasillito, porque este es un closet, estaba el señor, lleno de sangre. Estaba muy gorda por todos lados y todo. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 2. El mariachi. Muy trabajadores y disciplinados. Fue lo que dijo Obed García cuando lo interrogaron en la delegación. Obed era mariachi de profesión y la persona que vivía en la casa de al lado, donde encontraron un día antes a la familia degollada, con un único sobreviviente, Alejandro, de 3 años. El niño sale y como va caminando por las calles, que estaban vacías, porque como te digo era un día domingo, y lo ve una señora y le llama la atención como un niño va lleno de sangre y le dice: oye, ¿dónde está tu papá y tu mamá? Y el niño pues, les dice que pues, allá va a su casa. El niño, sin saber qué es lo que había ocurrido, pues abrazaba al papá o a la mamá y les dice: oye, pero pues, no, pues pensaba que estaban dormidos. El niño no sabía nada. Pero al no contestarle, pues bajó las escaleras, salió y vino esta señora, se asombró y le dijo a la policía luego, ¿no? La primera persona que los descubrió no fue esa señora, sino su esposo, que iba llegando del trabajo, allá en Garibaldi.
El señor se da cuenta que el niño Alejandro camina por las calles y le avisa a su esposa. Nosotros nos dimos cuenta que ahí estaba el niño, está ahí todo lleno de sangre. Sí, salió y le andaba sin zapatos. Pues nosotros nos dimos cuenta porque ahí estaba el niño. Estaba todo lleno de sangre. Salió y andaba sin zapatos. Eso dijo el mariachi. Y luego describió a la familia. Se levantaban muy temprano, como a las 4:30 de la mañana, para bañarse y prepararse. Les llevaba mucho tiempo porque aunque vivían en Ecatepec, estudiaban en Satélite, a 2 horas de ahí, en una escuela Montessori, lo que les hacía recorrer un buen tramo. Además había un solo baño en la casa, de manera que tenían que turnarse. Por eso se despertaban tan temprano. Era gente muy trabajadora, porque a las 4 de la mañana ya andaban los niños que ya andaban bañándose y todo eso, porque creo que la llevaban a la escuela, no sé a dónde, pero creo que la llevaban lejos. Por eso se levantaban muy temprano. El mariachi las escuchaba porque llegaba de trabajar entre 5 y 6 de la mañana, dependiendo de cómo había ido el jale ese día. Por eso no pudo ver nada en la madrugada de los hechos, porque antes de que llegara, la oscuridad cubrió al asesino y lo cubrió con prisa. Lo de trabajadores parecía un vicio para el señor Alejandro. Ese era el nombre del sujeto encontrado sin vida a los pies de la cama. Pero ¿quién era el profesor Alejandro? Era un güey que era medio gandalla, pero era muy listo para los negocios e invertir más que nada, invertir. Porque, bueno, tenía dos escuelas, kinder y primaria, y luego era preparatoria y tenía natación y cosas ahí. Era en diferentes lugares ahí mismo cerca. Entonces la primera sospecha como motivo era el robo, pero las pertenencias estaban intactas. ¿Qué otro móvil sería tan grande para justificar este crimen? Quizás la envidia de algún vecino. La envidia es una buena razón. Implica inferioridad y baja autoestima. Podría no parecer suficiente, pero la gente está bien pinche loca. Construyeron su casa en la calle Elementos para estar más cerca de la escuela y atenderla mejor. El profesor y su esposa Fede esperaban que la colonia subiera de nivel y se mudaran más familias bien y dejara de haber tanto borrachín banquetero. Quizá en algún momento eso sucedería, pero ciertamente ese día no se veía cercano. Por eso el profesor prefería que su familia no se relacionara con nadie de la colonia, menos Lorena, su hija mayor. Quería que se mantuviera alejada de los vecinos. Su casa sin duda era la mejor de la colonia, que para 1991 ya estaba sobrepoblada, pero aún se podían encontrar terrenos baldíos con nopales, tierra y mierda de perros, borregos, gatos y humanos. También se podían ver algunos patos del lago de Texcoco que hasta allá llegaban. El profesor compró el terreno y mandó construir la casa. El mariachi se acordaba porque lo escuchó en varias ocasiones ordenar a los albañiles que se pusiera una recámara aquí o allá, o que se levantara una pared en cierto lugar. La casa fue construida conforme a su capricho. Eso respondía al fallo de que el único baño estaba en la planta baja. Era una casa más de ocurrencia que de arquitecto. Pero salvo esa incomodidad y algunas habitaciones asimétricas, el lugar era funcional. ¿Y en los acabados? En eso sí no habían escatimado. El profesor tenía 33 años y medía 1,68 m. Su complexión era fornida, lo que le hubiera permitido defenderse de un ataque, más aún si hubiera sabido que su familia estaba en peligro. Como seguro lo supo, sacando mayor ventaja para defenderlos. Justo esa incapacidad hacía pensar que el atacante había sido más de uno. Le gustaba ir a fiestas y reuniones, un tipo sociable que su principal interés era buscar el negocio, el business grande y rápido. Por eso, aparte de las escuelas, tenía el Oldsmobile para arreglarlo y venderlo, sacándole una ganancia. Ya lo había hecho antes con otros carros. Le gustaba moverse para demostrarle a la familia de su esposa
que él también podía hacer dinero. Murió a causa de 27 puñaladas y la degollación. Dos cortadas en el pecho, otra en el párpado derecho y una más en la clavícula. 14 de las puñaladas fueron en la parte derecha del rostro, perforándole la punta de la nariz. La herida mortal fue un corte de 9 centímetros en el centro del cuello, que se dirigió a la izquierda, seccionando tráquea y esófago. Ya llega el maestro, calado, se suben al cofre, porque tampoco hay acá, porque ni subió ni nada. Subió el balcón, abrió la puerta y se metió, como tenía borracho, se arranca así todos los botones. Una de las causas de la inactividad ante el ataque es que estaba borracho al momento del asalto, ahogado en whisky y cerveza, y vio su muerte pasar entre sueños, incomprensión y dolor. Un cóctel de adrenalina que salió por la garganta en bufidos, sin gritos ni reclamos. Cuando vi a esta Fede, de inmediato imaginé pues que era una persona hogareña que quería a su marido, a sus hijos. ¿Y por qué digo que quería a su marido? Porque tenía las huellas de lesiones en las manos, como protegiendo a cuando le estaban pegando a él, y tenía lesiones en la cabeza. Viene la señora, ya muy arreglada, muy bonita. Traía un vestido, creo, y era blanca, y traía un vestido que parece, pero no me acuerdo si era verdecito o azulito. Se veía muy bonita. Vino la señora, venía muy arreglada, muy bonita. Ella era blanca y traía un vestido, no me acuerdo si era verdecito o azulito. Se le veía muy bonito. Un vestido muy elegante. Eso llevaba puesto el día antes de esa noche. Yo hasta la chulié y le dije, qué bonita te ves. De veras, sí, sí le queda. Yo hasta la chulié y le dije, qué bonita te ves. Y me dice, ¿de veras? Sí, sí le queda. No era imaginación de nuestro mariachi. Sí, era una mujer muy guapa. Desgraciadamente no le sirvió de nada. El crimen también es ciego ante la belleza. Su nombre era Febe. Tenía 34 años. Era un año mayor que su esposo. En la delegación, cuando identificaron los cuerpos, el primero en llegar fue su hermano, Francisco. La reconoció y respondió que no era propensa a las bebidas alcohólicas o al cigarro, aunque después añadió, bueno, solo de manera social. Su hermana, dijo, era de carácter fuerte y confirmaba que era guapa y sin enemigos que él conociera. La familia era de Yucatán y tenía dinero. Ella era educadora, llevaba la administración de las escuelas. La madrugada del crimen, su cartera estaba a la vista, y en ella había 8 tarjetas bancarias, todas intactas. Se supo en esa declaración que Febe había tenido una hija de nombre Lorena antes de casarse con el profesor. Era la primera joven que encontraron ultimada en la casa. El profesor la había reconocido y por eso llevaba sus apellidos. La profesora Febe medía 1,65 metros. La encontraron bajo la cama, casi encima de su esposo, pero en sentido contrario, con las piernas entrelazadas a las de él. Y una vez que limpiaron el cuerpo y realizaron los exámenes forenses, salió a la luz el resultado de la pelea. 19 heridas, 13 puñaladas y 6 cortadas profundas. El mismo número de piquetes y en el mismo lugar que su esposo. 14 en la cara y 9 en el pecho. A estas se sumaban 4 puñaladas en el hombro derecho, y lo que hacía la diferencia eran las heridas en la mano. 5, entre la palma y los dedos. La profesora Febe falleció a causa de la degollación, pero sin duda fue la que sintió más dolor debido a la resistencia que presentó a su asesino. ¿Qué? ¿Por qué no gritó? La habían amordazado.
Parece una señorita. Parecía una señorita. Estaba bien desarrollada. Estaba muy bonita la muchacha. Lorena era diferente de sus medios hermanos. Alta, 1.76 metros. Cabello castaño oscuro, de rasgos finos y buen cuerpo. No de manera exagerada, pero sí mostraba un desarrollo en forma. Pero era una niña, al fin, de 13 años, que encontraron con las manos amarradas por la espalda, vistiendo su pijama que se componía de un pants y una playera blanca. La playera tenía un estampado de Daisy huyendo del pato Donald. Hay ironías que no escapan al crimen. Su cabello era negro, lo llevaba a la altura de los hombros. Tenía los ojos cerrados. Al ver a Lorena en la cama de las hermanas, me dio la impresión de que ella, al ser la mayor, fue a protegerlas. Pero su intento fue en vano, porque a ella la mataron. O sea, ella por eso está allá en la recámara sola y están las otras dos niñas acá. Falleció a causa de la degollación, pero también tenía una puñalada tras la oreja y un golpe fuerte en la boca y mejilla. Moretones en la pierna derecha y antebrazos. El asesino la violó en la oscuridad de la casa. Eso explicaba la ceniza en la cama de Lorena. Ese insignificante gusano se había dado el tiempo de fumar después de violarla. Los psicópatas son narcisistas a los que les gusta regocijarse en su mierda. Esta jovencita había experimentado un mal distinto al de los demás. Fue vulnerable y no tuvo oportunidad. ¿Por qué tiene más importancia una muerte en medio de tantas? Sea como fuere, sin importar cuántos casos ocurren, este era distinto. Se preguntaban qué había pasado aquella madrugada. Yo sé la respuesta. Esa noche el diablo andaba suelto. Ahora hay una recámara al fondo con dos pequeñas tiradas y amarradas. ¿Quiénes son? Una de ellas tenía 10 años y su nombre era Jazmín. La otra 8 y se llamaba Erika. La habitación donde las encontraron no estaba alfombrada ni tenía mosaico. El piso era de concreto sin planchar, las paredes tampoco estaban pintadas. Era un cuarto de triques con artículos escolares y sin ventanas en el que se sentía el cambio de temperatura al cruzar la puerta. A todas las violaron. A todas las violaron. Violaron a la mamá, violaron a la niña de 13 años y violaron a las otras niñas. Y te digo que esto de cómo se fue. Nosotros no hicimos los servicios, los hizo Jardines del Recuerdo, porque la familia tenían el servicio. Vino Jardín Guadalupano y se los llevó. Pues se los lleva en la noche. Y llega creo que llegó el subprocurador, llegó y le dijo al médico legista, es Castillo, hizo las necropsias, Manuel Castillo. Y Manuel Castillo llegó y me acuerdo que llegó y le dijo, oye, dice, violaron a la señora, hubo violación. Y le dice el médico, sí, dice, sí, las violaron. Dice, a todas. Y se queda el doctor, ¿qué crees? No sé. Y el cuerpo ya se los había llevado, no les hizo examen ginecológico a todos. ¿Saben qué? No toquen los cadáveres porque apenas los iban a embalsamar. Porque pues no los toquen y pum, que se lanzan para allá y a todas las violaron. No, no las violaron a todas. Solo abusaron de Lorena, la mayor. Lo que sí hicieron con las hermanas pequeñas fue amarrarlas con el cable de luz arrancado de la lámpara con forma de oso que encontraron sobre la cama. Jazmín dormía con camisón azul. Abajo tenía una pijama blanca con vivos rojos. En la planta de los pies y en los calcetines presentaba manchas de sangre. Se agarraba el cabello con una pinza rosa. Entonces la niña pisó sangre. La sangre de alguien más. Pero, ¿de quién?
Luego estaba Erika. Vestía una blusa azul con pantalón de pijama blanco y florecitas. Se cubría del frío con un suéter a rayas amarillas. Jazmín presentaba una puñalada en el pecho, moretones en los brazos causados por el amarre y la cortada en el cuello que la acabó. De toda la familia fue la que menos heridas presentó, porque a la menor, Erika, le dieron 10 puñaladas en el tórax. 10 puñaladas en el pecho a una niña de 8 años. Otra en el brazo izquierdo y el corte de la garganta. ¿Qué pudo haber hecho para merecer eso? Era una niña. Ella murió por las puñaladas y la degollación aseguró su final. Al verse sola la niña de 8 años, pone resistencia también. Manotea. Mientras está manoteando, el otro no puede dar su movimiento instantáneo, por llamarlo. Como no puede, porque la otra está poniendo resistencia, por eso tiene tantas lesiones. Cuando el mariachi terminó de hablar, ya no eran 5 cadáveres. Era una familia que pedía descubrir lo que había pasado. Se necesitaba encontrar al responsable, desenredar los hilos de aquella madeja de preguntas que con frecuencia parecía más un amasijo de confusión que una suma de respuestas. Las 3 hermanas tenían un elemento común en su agonía. Todas habían sido amarradas de las manos por la espalda por un nudo particular. Pero el nudo no era un nudo de tu tenis, era un nudo muy especial. Ya sabes que los marinos, los soldados, los alpinistas tienen sus nudos. No era un nudo cualquiera. Era un nudo estudiado del que era imposible librarse. Hacer ese nudo requería maestría, y eso era una pista que indicaba que se debía buscar a un sospechoso con esa particular habilidad. Aparte estaba el corte perfecto en las gargantas, fuerte y diestro. Y no cualquiera sabe dónde encajar un cuchillo y cómo moverlo con esa seguridad. Con los años, estos casos se empolvan en la memoria de la gente. Al menos este, no. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con todos. Pregúntese usted, ¿qué es lo que las víctimas nos dicen en los sueños buscando justicia? Todas las noches, los muertos dicen lo mismo. No nos olviden. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damián Alcázar y escrita por Fernando Benavides. Del hombre es el hombre mismo, no el que está afuera, es el que está dentro. Nosotros somos peor que el diablo, y es el caso de lo que estás viendo. En diciembre de 1991 se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 3. La prensa. La Navidad llega cada año más rápido. Uno se da cuenta por varias señales. Una de ellas es el frío. La otra, los comerciales en televisión. Un regalo especial.
o los grandes anexos de lámina en las tiendas de autoservicio, repletos de juguetes. 40% de descuento. Pero para los agentes, la Navidad de 1991 se anunció con una figura de Santa Claus hecha de fieltro, colocada en la ventana de la recámara de Lorena, desde finales de noviembre. Esa ventana daba a un balcón y ese Santa Claus era el único testigo de la violación de una niña. Lo que sí sabían los agentes era que tenían que acudir a una junta para informar los avances. El jefe de departamento, el licenciado Gerardo Ángeles, preguntó por el caso y de paso les dijo que si no se resolvía rápido, eso iba a explotar o se iba a apestar. Y si se apestaba, también irían de por medio sus carreras en la Procuraduría. Pinche regalazo de Santa Claus. Y ya después que sucedió esto, que levantamos el acta Juan Arnón y yo, y entonces nos dijeron, bueno, ustedes dos se van a hacer cargo de ese problema, porque saben cómo están. Que la casa la preservamos por mucho tiempo, por mucho tiempo. En las delegaciones se escucha la denuncia de hechos de la ciudadanía. Robos, peleas, violaciones, todo lo que quiera denunciar la sociedad que le haya ocurrido de forma agresiva. Y eso incluye, claro, la muerte. Nadie muere en México sin que la ley lo sepa. Es como un permiso para morir, aunque ya estés muerto. Y solo hay dos formas de hacerlo, la natural y la violenta. En el hospital puedes morir de manera natural, lo cual no le incumbe a la ley sino a la medicina, o de manera violenta cuando alguien llega herido y no la libra. Ahí entra la ley, se hacen algunas declaraciones y se le da aviso a la judicial por si hay que investigar algo. El problema es cuando ocurre fuera del hospital. Las causas son variadas: atropellados, electrocutados, baleados, víctimas de un choque automovilístico, caídos de las escaleras, arrollados por el tren, muertos por asfixia, intoxicados por dejar las llaves de gas abiertas. En fin, que hay muchas formas culeras de morir, y eso ocurre todos los días. La vida es muy resbaladiza y con frecuencia se cae de las manos. Entonces se da aviso a los del MP, o Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una particularidad que nadie más tiene: la fe pública. Es decir, que para la ley lo que dice el Ministerio Público es cierto, a diferencia de lo que dicen los ciudadanos, que todo lo que digan se tiene que probar. El papel del MP es ir al lugar donde ocurren los hechos para levantar un acta, hacer una inspección ocular y mandar oficios para que todos se pongan a trabajar. Entonces se da aviso al médico legista para diagnosticar de qué falleció la persona, los peritos trabajan para encontrar detalles científicos y la policía judicial, hoy policía ministerial, son los que salen a las calles a encontrar a los delincuentes. Siempre hay buenos y malos. De hecho, todos somos buenos y malos. Pero hay unos más hijos de la chingada que otros. Luego todos llevan sus reportes de regreso y se integra todo en un acta. Como yo lo veo, el Ministerio Público es como un director de orquesta. Y en el caso de la familia degollada, la música de esa orquesta sonaba muy mal. La casa, desde un principio, desde el hecho, se cerró. Y solamente se abría si yo quería hacer la ampliación de la inspección ocular, o la policía judicial también quería sacar algún dato. Nada más. Cada que regresaban a la casa donde habían ocurrido los hechos para hacer una ampliación de la inspección ocular, sentían una opresión en el pecho. Andaban por la casa sin nuevas pistas y aún sin abrir las cortinas, pero con las luces prendidas, porque desde afuera se podían ver los rastros de violencia por las ventanas y la prensa ya se había enterado sacando fotos desde la fachada, pero no se les permitía la entrada. Pinche prensa. Siempre huelen los crímenes como si fueran tacos de moronga. Es que cuando sacamos los cuerpos, metimos la ambulancia
para que no es tomando fotos. Metimos la ambulancia y cerramos, así quedó cerrada la puerta y todo. Entonces se ve como que abrieron así tantito la puerta y le tomaron así la foto. El quíntuple homicidio parecía ser un crimen perfecto, porque una semana después de haberse cometido el asesinato, no había rastro alguno del culpable. En el lapso del 3 al 15 de diciembre de 1991, la prensa, el Nuevo Alarma y el Excelsior presionaron con titulares como «Degollaron a cuchilladas a un matrimonio y a sus tres hijas». «Mente infernal planeó y ejecutó la salvaje masacre de la familia». «Un niñito se salvó de la masacre, los criminales lo creyeron muerto». Y «Llanto y dolor en el último adiós a la familia». Y para rematar, «Sin pistas de los verdugos». O, no avanzan investigaciones para capturar homicidas. Todo apuntaba a una sola cosa. Los policías eran unos pendejos. Y no estaban alejados de la verdad. Los pocos resultados les daban la razón. Ciertamente, un par de días después del asesinato, 25 agentes de la judicial se lanzaron a la calle en busca del asesino. Pero ningún interrogatorio los llevó a algún lugar. O sea, eso me acuerdo que fue bien sonado. Me acuerdo que en el periódico salió en la prensa como una semana en primera plano. Los vecinos de la colonia entraron en un estado de psicosis, reclamando que los criminales andaban sueltos en las calles. El 3 de diciembre hicieron una manifestación proclamando que Jardines de Morelos antes era un lugar muy bonito, lo cual era relativo porque siempre fue un cuchitril lleno de caca. Pero en su mente las cosas cambiaron después del quíntuple homicidio y no estaban equivocados. «Todos estamos en peligro», decían las pancartas afuera de Palacio Municipal. Los vecinos estaban hartos de robos a sus casas, peleas en las calles, raptos y otros delitos más. De manera que el acontecimiento de los degollados los envalentonó para salir a las calles con su indignación. Y mientras ellos exigían seguridad, había otras familias que, sin saberlo, estaban siendo acechadas. Y, para desgracia de todos, nada se iba a solucionar con gritos y consignas. Porque la injusticia es la amante preferida de la muerte. La pregunta era si el asesino también estaba en esa manifestación. El comandante de la policía judicial era José Lozano, quien puso a toda su gente a trabajar en el caso. Los agentes salieron e interrogaron a todo lo que se movía, con chingadazos fuertes y queditos. De poco sirvió, porque nadie aportó nada. La investigación al realizar a la policía judicial empezó a entrevistar a varias personas y se llevó a cabo mucha investigación. Entonces los reporteros comenzaron a completar el trabajo que los judiciales iniciaban, y no porque fueran más listos, sino porque eran más imaginativos. Lo primero en lo que se enfocó la prensa fue en el pequeño Alejandro, el niño sobreviviente, presentándolo como un milagro. La gran pregunta era, ¿por qué lo dejaron vivo? Porque el niño, así ya nos imaginamos, porque el niño no pudo hablar, ¿no? Fue y le despertó a la mamá. Eso ya nos lo dijo el abuelo, que ya anduvo platicando con el niño, ¿no? Más o menos. Fue y le dijo a la mamá: mamá, mamá, despierta, mamá. No le hizo caso. Y fue a ver al papá. Papá, mamá. Igual a sus hermanos. Entonces, al estar solo, pues por eso bajó las escaleras y se salió. Y porque no le hacen caso, porque están dormidos. Las mejores declaraciones que tenían eran las de la señora que ayudaba a la familia a la limpieza, quien contó cómo era la vida de todos ellos. Otra declaración fue la del compadre del profesor Alejandro. Su nombre era Salvador Galarza y lo acompañaba a fiestas, cantinas y tables. Los dos tenían debilidad por la bebida y por las chicas. Así que esto era lo que se sabía. 1.
que el asesinato ocurrió el domingo entre la 1 y las 3 de la madrugada. Esto se supo por algo que se llama cronotanato diagnóstico. Es una de las pruebas que se les hace a los cadáveres. 2. Que no había indicios de que las chapas hubieran sido forzadas y tampoco hubo robo. 3. Antes del asesinato, el sábado por la noche, toda la familia asistió a la celebración de unos 15 años. La festejada era la hija de la instructora de natación del centro pedagógico Rousseau, propiedad de la familia. Incluso Febe habló con su vecino, el mariachi, para que dejara ir a su hija. Ese día que yo me iba a trabajar, creo que era un sábado, no me acuerdo. Entonces yo ya me iba a ir a trabajar y me dije, ¿voy a ir a trabajar? ¿Por qué no dejas ir a tu niña, una que estaba de la edad? Que estaba de la edad de ella. Bueno, estaba. Que le da una hija de ella, de ellos conmigo. Buenas tardes. Y le dije, no, le digo, es que vamos a ir también nosotros a una partida de pastel. No, sí, por ahí parte, acá, por ahí no sé, con una maestra, no sé, pero por ahí creo que iban. 4. La familia abandonó la fiesta alrededor de las 10 de la noche. Subieron al automóvil del compadre y se dirigieron a su casa. 5. Una vez ahí, el profesor no se bajó del auto. Solo entraron Febe, sus 3 hijas y el niño. El profesor siguió bebiendo con su compadre en otro lugar. 6. Tanto el profesor como su compadre entraron a las 11:30 de la noche a un tugurio llamado El Dragón Rojo, donde bebieron, según los meseros, whisky y ron en grandes cantidades. 7. En ese lugar, el profesor quería irse con una bailarina apodada la Vicky, pero la bailarina prefirió a su compadre, así que salieron los 3 del antro a la 1:30 de la mañana del domingo. 8. El profesor, el compadre y la Vicky se subieron al automóvil del compadre, llevaron al profesor a su casa dejándolo a unos metros de su domicilio alrededor de las 2 de la mañana, y por el retrovisor lo vieron entrar. 9. El profesor no traía llave de la puerta de su casa, solo del zaguán, de modo que para entrar al interior de la casa, usó el balcón, trepando por la cajuela del Oldsmobile. El balcón daba a la ventana de la recámara de Lorena, mismo balcón que llevaba a una puerta por la que se podía entrar a la recámara principal. Las huellas que encontraron correspondían a las del profesor. Y esa era la historia que hasta el momento se tenía armada, porque después que el profesor entró a su recámara, la locura lo esperaba. Nada tenía pies ni cabeza a partir de ese punto. Mientras tanto, se habían infiltrado en la prensa varios detalles de la investigación. Por ejemplo, en el balcón se encontró atorado el zapato del profesor, que al subir por la cajuela del automóvil se le atoró en los balaustres y prefirió dejarlo ahí. ¿Por qué el profesor entró por el balcón en lugar de tocar la puerta? ¿No era más fácil despertar a su mujer que trepar usando la cajuela del automóvil? Cuando uno está borracho, siempre toma la peor decisión. Pero aquello estaba raro. Después de eso, las hipótesis sobre el móvil del asesinato en la prensa fueron especulación pura. Algunos decían que la familia fue masacrada por narcotraficantes, ya que, según algunos vecinos, el profesor recibió la visita de narcos para pedirle permiso y vender drogas en sus escuelas. Y al negarse, lo mataron para dar un mensaje: hemos llegado para controlar la zona. Otro periodista publicó que el victimario era un conocido. Llegó a esa conclusión pensando que se le había abierto la puerta sin sospechar lo que iba a pasar. Entonces, una vez adentro, inició la masacre. Tenían razón en buscar una explicación. No hubo robo, gritos, ni puertas rotas. El 3 de diciembre, en el entierro, en Jardines del Recuerdo, la judicial tomó video de todos los asistentes para después mostrárselo al pequeño Alejandro, el niño sobreviviente, esperando que reconociera a los culpables. Fue la primera vez que se implementaron ese tipo de avances. Los resultados fueron inútiles porque el niño solo repetía que a su mamá la había operado un doctor. Estaba en shock. Además, inmediatamente lo sometieron a terapia psicológica y recomendaron que no se le mencionara el ataque. El 4 de diciembre, José Hernández,
reportero del periódico La Prensa, publicó dos hipótesis. La primera es que el niño ya había identificado a uno de los asesinos, porque había dicho: fue un amigo de mi papá quien operó a mi mamá. Fue un amigo de mi papá quien la mató. La segunda hipótesis era que los culpables habían sido los maestros de la propia escuela. Al menos un grupo de ellos que tuvieron problemas porque no se les había pagado como era debido y fueron despedidos injustificadamente. Este problema llegó a los juzgados y el profesor recurrió a la corrupción para ganar el caso. En un momento, como sospechosos podrían ser los maestros que hubieran tenido algún coraje con el director o el dueño de la escuela, ¿no? Que era este señor, el occiso. El 6 de diciembre la prensa publicó un encabezado en el que aseguraba que la familia hacía fiestas para gente de mucho dinero, que usualmente se veían automóviles de lujo enfrente de la casa y que nunca invitaba a los vecinos a estas reuniones. Eso los hacía sospechar porque ¿qué otra explicación había para que la casa tuviera una cantina bien surtida? En su mente, eso probaba que era lugar de fiestas y quién sabe con qué gente se juntaban. El periodicazo con la mejor puntada se publicó también el 6 de diciembre, en el que se indicó que la familia había sido masacrada en un rito satánico en el que sacrificaron a las niñas mientras el profesor veía cómo las violaban y ejecutaban. Esta teoría nació porque un día después del homicidio, bajo uno de los autobuses de transporte escolar, también propiedad del profesor y estacionado frente a la casa, se encontró un gato negro degollado, de la misma manera en que fue hallada la familia. Los satánicos debían estar buscando en la casa algo muy valioso, y al no encontrarlo, continuaron con su rito hasta satisfacer su sed de sangre. Todo eso lo decían los periódicos diariamente. Todo era absurdo. Y al mismo tiempo, todos tenían razón. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damián Alcázar y escrita por Fernando Benavides. Previamente en Fausto. Ahí en Ecatepec había ocurrido un homicidio, porque dio aviso el niño, encontrándose a una señora en la calle, y el niño estaba lleno de sangre, y le llamó la atención eso, y fueron al domicilio, y se encontraron precisamente a la familia ya degollada. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 4. Camarena. La investigación ya alcanzaba las 500 hojas. Los judiciales habían interrogado a más de 100 personas. Se detuvo al compadre Salvador Galarza porque cayó en contradicciones. En su primera declaración, confesó que tanto él como el profesor se habían ido a un bar y que él se había ido con una tal Vicky. El occiso se va con el compadre de pedo a ese tugurio, el varón rojo. Se va de borracho
Entonces ya en el tugurio, el difunto quería con la bailarina, pero la bailarina le gusta el compadre. Y entonces el compadre con la bailarina le dan un rayo al profesor y lo dejan en su casa. Y ellos se van al hotel, ¿no? El compadre con la bailarina. Pero el compadre nunca mencionó que el profesor tenía, sino una amante, una amiga de nombre Delia Viruri, lo cual la ponía como primera sospechosa, porque matar por celos no es algo que no haya pasado por la cabeza de una mujer despechada. Después, la mencionada Delia declaró que trabajaba en un bar donde desde aproximadamente un año y medio el profesor acudía y convivía con ella y otras compañeras del trabajo. Incluso en una ocasión estuvieron juntos hasta la madrugada y al salir, el profesor las invitó a las instalaciones de su escuela y les propuso conocer la alberca que recién había terminado, presumiendo que todo era de su propiedad. Luego, pasearon en automóvil por la colonia hasta las 5 de la mañana y terminaron en casa de la mesera con otras amigas, bebiendo, aunque Delia siempre sostuvo que nunca tuvo relaciones con él. Días después, el procurador Treviño Benítez pidió una reunión con el equipo de agentes en las oficinas de la Procuraduría. Y ahí pues nos juntábamos o nos reuníamos, yo con mi personal, la judicial, peritos y a veces el subprocurador, para ver cómo se iba integrando el expediente, cómo se iba avanzando. Y de acuerdo a cómo se iba avanzando, íbamos también actuando. Pero en ese momento, cuando nos reuníamos, el que participaba más o tenía el peso más grande era la judicial, porque esa era la que tenía que investigar. Y ya después era el Ministerio Público. Camino a la cita, todos coincidieron con que la segunda vez que entraron a la casa, después de levantar los cadáveres, el aire se sentía más pesado, como una tensa cuerda de piano que no termina de nacer y no deja de sonar. En la radio de aquel 1991, solo se hablaba de las bondades del Tratado de Libre Comercio que se negociaba en esos últimos años y de la reforma agraria, aprobada en diciembre de ese año. Y mientras escuchaban la radio en el automóvil, el paisaje cambió de los cerros poblados y casas despintadas de Ecatepec a la carretera México-Toluca, con árboles grandes que los arrojaban al centro del poder, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Hemos iniciado una profunda reforma campesina. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. En Toluca ya los esperaba el jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, Felipe Ángeles, que también los presionaba por el caso. También estaba en la misma reunión José Lozano, el comandante encargado de las investigaciones. Todos entraron a la oficina del procurador. En la pared, de fondo, estaba la foto de aquel presidente implacable y pelón, Carlos Salinas de Gortari. Ante sus ojos, el procurador Treviño preguntó las novedades y le informaron los avances. Es decir, la verdad, ¿no? Hoy no hemos tenido datos importantes, porque si la judicial obtenía datos, yo podría trabajar más o en la averiguación. Entonces decíamos, no se ha podido localizar o estamos pendientes en la averiguación. En ese momento, todos se enteraron de que la hermana de la profesora Febe, la mujer degollada, era novia del hijo del gobernador Ignacio Pichardo. Y eso era cosa seria. Como era de esperarse, el gobernador exigía que se resolviera el asunto a la brevedad. El caso relevante había adquirido otra dimensión. La junta duró poco y todos quedaron con un sabor agridulce por el resultado. La realidad era que no tenían nada.
Se sentía una impotencia por la presión que teníamos de que estaba ese asunto sin caminar y nos decían, bueno, ¿qué pasa? Antes, el comandante de la judicial había balbuceado algunos nombres de sospechosos y enumeraba cuántos oficiales estaban en la investigación de campo. Pero también decía que la cosa se complicaba porque la gente de Ecatepec era muy hermética y tenía miedo. Por más que contaban con la huella encontrada en la cama y que solo restaba hallar el zapato que concordara, no les servía para sentirse mejor. Aquello era como encontrar una aguja en un pajar. Poco después, ante los lentos resultados, les dieron la noticia de que mandarían a la Marina y a la Policía Judicial del Distrito Federal a relevarlos para resolver el caso. Como estaba la cosa muy caliente y estaban en contra de la policía porque era inepta y te voy a decir, ellos era gente poderosa. Digo que la licenciada era novia del hijo de Pichardo para casar al gobernador, que vinieron de la Marina a tratar de investigar en la casa, vinieron del distrito. La familia habló, se movió por ahí y vinieron gente de la Marina a la casa y todo, pero como no era su jurisdicción ni su fuero, ya no hicieron nada y vinieron de la judicial del distrito. Pero lo mismo, como nada, ya no hicieron nada. Entonces la familia estaba como desesperada, que no había avances en un mes. Fíjate, digo, y no es para menos, ¿no? De esta manera, el asunto comenzaba a estar manoseado a nivel de campo. Y también tenían instrucciones muy específicas y hasta cierto punto contradictorias. Les dijeron que debían continuar con el acta. No, yo todo el tiempo tuve el acta trabajando. Porque yo, aunque trabajaba yo en turno, todas las actas se levantan y se mandan a una mesa de trámite. Aquí, como había yo conocido el hecho, siempre lo llevé hasta su consignación, o sea, para llevarlo al juez. Hasta que se terminó todo, lo llevé al juez. Este caso fue una excepción de que yo turno siempre llevé la averiguación. Que intervinieran las Fuerzas Armadas era muy rimbombante, pero poco efectivo para un asunto civil. Al poco tiempo, ambas brigadas especiales se fueron con las manos vacías. Y ahora tenían que levantar todo de nuevo, con una diferencia. Ya no contaban con el mismo número de policías judiciales. Como era lógico, habían sido reasignados a casos recientes. El acta se estaba quedando muda, amordazada por sus propias ineptitudes. Y ahí estaban los muertos, pidiendo que no se les abandonara. Y los jefes entorpeciendo la averiguación, porque si algo era cierto, era que la investigación se deterioraba con rapidez. No fue sorpresivo que al cabo de un mes volvieran a llamarlos. Ellos supusieron que hasta ahí había llegado su paso por la PROCU, pero no fue así. Después de la intervención estéril de la Marina y de los judiciales del distrito, al subprocurador Carlos Flores González solo le quedaba una carta. Un hombre bajito y rechoncho. Ahí fue cuando les dijo: voy a traer a Camarena. Soy el licenciado Ernesto Camarena Reyes. Fui llamado para apoyar a esclarecer ese quinto homicidio de Jardines de Morelos. Yo estaba en Tlanepantla y me llaman exclusivamente para sacar ese asunto. Cuando yo llego ya tenía un mes y cacho, porque pasó en esa fecha de diciembre. Después de un mes llego yo al asunto y de Tlanepantla al cuarto grupo de aquel tiempo de la policía judicial me trasladan a Ecatepec para sacar ese asunto. Entonces yo te voy a decir, yo toda la vida he estudiado hasta la fecha, y yo estudié criminalística, entre otras cosas, y entonces con esos conocimientos yo llego al grupo. Se hace un grupo especial, que no me lo creyeron los defensores a los años, se hace un grupo especial de verdad, no como de imagen. Y lo dirige el subprocurador, en ese tiempo Carlos Flores González. Entonces lo dirige el subprocurador y ordena que salga el equipo con el MP, porque normalmente el MP de turno levanta el acta y la pasa a una mesa y la mesa le sigue. Aquí no pasó así. Aquí la orden era que
que los que conocieron del asunto del principio trabajaran conmigo, todo de principio a fin, y así se llevó a cabo. Fue algo increíble. Se hace el grupo especial que todos nos reuníamos con su procurador en Texcoco, pero cuando yo llego la primera vez, que yo era nuevo a ese grupo, yo ya llevo mi serie de preguntas, preguntando resultados de la necropsia, si les salió positiva la prueba en la vagina de violación a cuántas mujeres. Yo ya llevo mi serie de preguntas. La investigación de Camarena empezó desde cero. Él pidió conocer la casa para familiarizarse con el tipo de vida que llevó la familia asesinada y buscar pistas. En un momento, lo que ellos hicieron, o él hizo, de manera independiente, ir al lugar de los hechos. Claro, nos avisaban, porque el preservar la casa era de nosotros, del Ministerio Público, no de la judicial. Entonces ellos nos decían, no, vamos a tener que ir al lugar de los hechos porque necesitamos otros X datos. Comenzó a interrogar de nuevo a la gente de la colonia y se entrevistó con los familiares de las víctimas. Recibió más apoyo de la familia de Febe que de la del profesor Alejandro, y peinó la zona junto a dos compañeros que le asignaron para averiguar lo más que se pudiera. Mira, la familia interesada en el asunto y le dio seguimiento de principio a fin fue la familia de Febe. La del profesor, yo nada más contacté a un hermano que también era profesor y en esos tiempos daba clases en la misma escuela, y cuando muere el hermano se queda el encargado de las escuelas durante varios años desde que ellos fallecen. Pero para mí todos eran sospechosos. Hay gente que tiene intuición y sensibilidad en ciertos asuntos. Por eso llamaba la atención el agente Camarena. Y aunque aquel asesinato era espectacular, ahí estaban hablando de la vida real, no de una película. La sangre de la casa no era de utilería. Las niñas no se iban a levantar ni irían a la escuela nunca más. Ya estaban violadas, veladas y enterradas. Te voy a explicar exactamente. A través de mi historia como policía, todos los asuntos y en mi historia como abogado, todos mis asuntos los hago personales. Entonces, y me apasiona. O sea, yo no pienso en me voy a desquitar. Yo es lo justo meterlos a la cárcel. No es decir, van a pagar. Digo, no me apasiona agarrarlo tan personal en el sentido del dolor de la familia, porque los hubiera matado. La pasión era por atorarlos, más a los violadores, pero era meterlos a la cárcel. Y yo le pedí a Dios. Entonces, yo sí me apasionaba con los asuntos y me entregaba de cuerpo y alma, pero por atorarlos y hacerlo justo. Él sabía que ese caso era especial, pero a la altura donde le dejaron la investigación, ya estaba en un punto muerto. Y de eso estaban conscientes los comandantes. Para este momento ya se habían acabado las protestas y la gente había regresado a su vida normal. Pero Camarena estaba fresco y comenzó a sospechar de algunas personas. De entrada, los vecinos de a los lados se dieron a la fuga. Las casas estaban vacías. Entonces decían, es que esta gente tiene que ver. Al tiempo los localicé y le digo, oiga, ¿usted qué escuchó, qué vio? Si yo no oí nada, ni vi nada. Entonces, ¿por qué se va a la fuga? Ah, dice, porque al otro día sale mi foto en los periódicos y dice, te sigo presenciando desde los hechos. Y yo dije, me van a hacer lo mismo, y un mes partí y me fui de mi casa. Pero salió eso en los periódicos que los vecinos sabían quién los mató y todo. Y dice, no oímos ni ruido ni nada, porque fue en silencio esto. Pues digo, abrieron sin golpes, se metieron sin violencia. Para esa época, Ecatepec ya era un foco de delincuencia. Estaba poblado de personas de bajos recursos, donde algunos apenas sobrevivían y algunos otros, como el profesor, veían oportunidad en despoblado. Pero México siempre ha sido un país de contrastes, porque aunque el quíntuple homicidio era el asunto más relevante que había cruzado por la carrera de los investigadores y los jefes exigían resultados, tampoco asignaron recursos extras. Por un lado, tenían razón. ¿Por qué a un caso se le va a asignar presupuesto extra y a los de los jodidos no?
La justicia solo aplica para los ricos e influyentes, pero en este caso ni eso. Porque si bien a Camarena le dijeron que se encargara de este asunto, también lo dejaron solo. Si yo era jefe de seguridad de unas empresas madereras y yo cobraba un sueldo de ahí y gasolina, y yo con eso pude mantener una parte, porque la investigación es en México cuesta y no siempre te dan, ahí no nos dieron nada. Entonces yo mantenía la investigación de mi bolsa prácticamente, pero con limitaciones, ¿no? Y si bien es cierto que la justicia está bien jodida en nuestro país, también lo es que a veces la ayuda cae del pinche cielo. En una ocasión iba el abuelo del niño por la avenida Reforma en un taxi, y el chofer del taxi abrió un periódico que era La Prensa y vio un fulano, y el niño señaló al fulano. Se empezaron a movilizar diciendo que era él. Dice, la abuela, ese es el que mataron a los papás, ¿no? Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damián Alcázar y escrita por Fernando Benavides. Previamente en Fausto. Sí, entonces al niño se lo llevaron los abuelos. Y un día el abuelo que llevaba al niño ahí por las calles de Reforma, y en un alto, iban en un carro de sitio, el chofer agarra a su pañalero y sale un fulano ahí todo barbón. ¡Ah, qué asco! Y entonces dice el niño, no, pues señala. Dice, la abuela, ese es el que mataron. No, es que sí. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 5. Cuentas pendientes. Esa tarde, el abuelo pidió al chofer que cambiara de dirección y llegó a la delegación con el periódico en la mano, donde aparecía el tipo señalado por el niño Alejandro. Venía apresurado y eufórico. Pidió hablar con los judiciales, pero cualquiera que lo hubiera atendido comprendería la desesperación del señor Luis. Solo preguntaba si estaban listos para comenzar la captura del asesino. La foto que aparecía en La Prensa era de un tipo barbón acusado de robo. Y sí, de homicidio. Ya lo habían aprendido. La judicial dio aviso. Se leyó la publicación. El hombre estaba en el penal de Molino de Flores. Al ser un señalamiento directo, a los judiciales se les hacía tarde para cortar cartucho y terminar el caso. Estaban que comían ansias. Al final, la comitiva de búsqueda se integró por el Ministerio Público, su secretario, el agente Camarena y un par de judiciales más. Antes de salir, el Ministerio Público trató de comunicarse con el director del penal, pero no hubo suerte. Salieron de inmediato, antes de que se enfriara el momento. Si el automóvil iba hecho la chingada, era poco. Esquivó, sorteó y aventó el carro para llegar más rápido. El tiempo para trasladarse de Molino de Flores a Ecatepec es de hora y media. Llegaron en 45 minutos. En otro automóvil iban el abuelo y el niño Alejandro con otro judicial. En cuanto entraron, el Ministerio Público pidió hablar con el director del penal. Le expuso la averiguación y le pidió ver al interno.
El pase fue inmediato y sacaron al recluso para conocerlo e interrogarlo. Ah, pues hablo con el director de la cárcel y le comento que estamos llevando una investigación. Aparte de que el permiso lo había solicitado también el subprocurador, porque tenían noticia de este caso. Cuando presentaron al sospechoso, se encontraron con dos grandes problemas. El primero, ya no tenía el cabello largo y la barba, como en la foto. Pero ahí en la foto, esta persona tenía el pelo largo y al ir a la cárcel, ya lo rapan. Entonces fuimos, salió esta persona de la cárcel, pero no tenía nada que ver con los hechos. No, y era de otro asunto completamente diferente. Pero al cortarle el pelo, pues el niño no supo nada. Ya era muy diferente, ya el niño ya no lo reconoció y no tenía nada que ver con los hechos. Ese güey estaba clavado en el muro de las flores y lo mandamos a sacar, ¿eh? Y me lo... Por eso digo, esto venía desde el gobernador, esta madre poderosa, y lo mandamos a sacar, me interrogué, ¿no? Pues nada que ver. Y el segundo problema. A ese recluso lo habían internado tiempo antes de que ocurrieran los asesinatos de la familia. Era imposible que saliera y no se pudo establecer relación con nuestro caso. La mejor pista se había ido con la misma rapidez con la que llegó. La investigación siguió, pero los recursos volvieron a ser casi nulos. Además de Camarena, había otros dos judiciales en el caso, aunque en realidad el trabajo de campo, o de patas, como decían, lo llevó prácticamente él. Le asignaron ciertos apoyos especiales. Por ejemplo, una línea directa para saber antecedentes criminales de la gente que interrogaba con tan solo levantar el teléfono. Daba el nombre y se le facilitaba la información. En ese tiempo, eso no se acostumbraba. Otra herramienta era un técnico que sabía colgarse de los teléfonos y escuchar conversaciones, lo cual hicieron con todos los sospechosos. Ese Víctor Vázquez tenía una cualidad de que sabía colgar de los teléfonos. Iba a la caja de algún lugar, las destapaba y rastraba el número que queríamos interceptar y ponía sus diablitos y jalaba un cable y en un carro hacíamos la caseta de teléfono y se ponían grababa todas las llamadas de teléfono que querías interceptar. Y por último, tuvo a su disposición un telefoto. Fotografiaba a quien considerara pertinente a una buena distancia y conseguía una imagen detallada. Eso era muy difícil de lograr en 1991. Pedí un fotógrafo con telefoto y me lo mandaron un perito porque tomaba a 100, 200 metros foto a los sospechosos. Yo di cuenta que los teníamos a un metro. Como dice casi en Estados Unidos, haces tu eliminatoria de sospechosos. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10. Y vas en orden de posibilidades, vas numerando al primero, al segundo, y así lo hice yo. Hay un tipo de investigación que le llaman investigación periférica, que es un círculo que poco a poco lo va cerrando hasta el punto que puede ser el bueno. Y eso fue lo que yo hice. Para profundizar en la averiguación, Camarena buscaba respuestas a todas las preguntas que se le ocurrían. Para eso contó con la ayuda de la hermana de Febe, Gabriela, quien fue el contacto que aclaraba todas las dudas que surgían, a cualquier hora. Por ejemplo, ¿cuál era el nombre del pintor que no hacía mucho había trabajado en la fachada de la casa? ¿Quién barnizó la cantina? ¿Con quién tenía problemas su cuñado? ¿Había aventuras o problemas en el matrimonio? Y todas las preguntas, Gabriela las contestaba sin dudar. Cualquier dato para encontrar a los asesinos de su hermana, sus sobrinas y cuñado. Para mediados de febrero, se puso en la mira a una persona que cubría todos los requisitos para ser el principal sospechoso. El hermano de Febe, un doctor llamado José. Para llegar a esa conclusión se tomaron en cuenta tres puntos principales. El primero,
Era una persona conocida que podía entrar sin despertar sospechas. E incluso siendo familiar, pudo haber estado en las recámaras de arriba sin problema. Segundo, al ser familiar no tenía por qué robar nada. Su interés o era personal o iba más allá. Y esas podrían ser las propiedades del profesor. Dos escuelas y un terreno que había comprado no hacía mucho. Y el tercer y más importante punto. El pequeño Alejandro había dicho una y otra vez que a su mamá la había operado un doctor. Y el hermano de Febe era doctor. Para mí todos eran sospechosos. Yo en mi interrogatorio era cabrón, ¿eh? O sea, a la misma familia de... lo del doctor que nos colgamos, no le dije eso a Gabriela. Pero sí le dije que para mí todos eran sospechosos. Hasta su mismo hermano. Y ella me dijo, adelante, caiga quien caiga. No había duda de que la hermana de Febe estaba actuando como se debía. No ponía obstáculos y daba plena libertad para investigar. Ella estaba segura de que su hermano no estaba involucrado en el homicidio, pero estaba de acuerdo en que se tenía que limpiar el camino y descartar sospechoso por sospechoso sin que ellos se enteraran siquiera que eran investigados. De toda la información brotaban nuevos paisajes, y cada uno de ellos revelaba un color más para entender el cuadro completo de la familia. Las cosas parecían tener solo dos temperaturas, calientes o frías, vivos o muertos, y pasaban de un estado a otro sin tintes medios. Fue así como el expediente de investigación fue creciendo cada vez más. En él se encontraban las declaraciones y todos los documentos que señalaban un nuevo punto que seguir. Y ahí venían muchas cosas, y entre ellos venía una carta de Lorena que escribió en vida, donde decía que se quería suicidar. O sea, era el clásico de las niñas que no aguantan a los papás y no están de acuerdo. Así más. Entonces eran, yo creo que las tres eran un poco retraídas, pero no es anormal que sea más o menos un poco retraídas. La carta de suicidio respondía más a un estado adolescente que a un grito de ayuda, pero no dejaba de dar nuevos elementos para saber a qué se enfrentaban los agentes. La carta suicida de Lorena no llegaba a más y dejaba ver la estricta disciplina a la que eran sometidas las niñas y el poco margen que se les dejaba para respirar. Eso era claro por el carácter de su mamá. Pero ¿qué se podía esperar cuando vives en un sitio como Jardines de Morelos, en Ecatepec, y ves cómo se desmorona la comunidad en tu intento por mantener una familia próspera? Siguiendo la pista de la carta suicida, Camarena fue a entrevistar a las compañeras de Lorena al colegio donde estudiaba en Ciudad Satélite. Y cuando preguntó sobre ellas, las maestras ofrecieron detalles que no se esperaban. Era el patito feo de la escuela. Yo fui a investigar allá con las mises y me dijeron que eran las más mal vestidas y que estaban como distraídas, algo así. Porque el papá era macana, entonces no les compraba buena ropa ni buenas cosas. Entonces era como el patito feo. Y yo fui a investigar hasta allá, pues digo, investigué a más de 60 personas. No me acuerdo si se llamaba Montessori la pinche escuela. Pero sí fui a la escuela y me decían que pues no iban tan bien vestidas, que eran atraídas. En efecto, era una escuela Montessori. Y el hecho de que las niñas no fueran tan bien vestidas, porque su papá no les compraba buena ropa siendo el director de la escuela y teniendo tanto dinero, señalaba una línea de investigación. ¿Quién era el objetivo principal de aquella masacre? ¿El asesino había entrado buscando algo o a alguien? Y sobre todo, ¿quién era el profesor Alejandro? El profesor tenía un montón de broncas con un chingo de gente, pero era por así como por quedar mal, ¿no? Tipos fraudes. Al sindicato lo defraudó y no le pagó, y luego metió otro sindicato, y cuando quisieron hacerle bronca al primer sindicato, vio que ya estaba protegido, ya estaba sindicalizado, y luego era sarcástico, porque así, que se reunió en un restaurante en la zona rosa con el S-Buen sindical, el líder, que lo invitó y le dijo, que sabes qué, pendejo, no te voy a dar nada, y ande como quieras, eres un pendejo, y ja, 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 y aquel pues se quedó, que llevaba maduras y todo.
Sí era cabrón el profesor en ese sentido, ¿no? De la misma manera construyó la alberca de su escuela. Mandó a hacer los planos y cuando el arquitecto se los entregó, el profesor le comunicó que ya no tenía dinero, que le agradecía el tiempo invertido. Pero antes, el muy cabrón sacó copias y mandó a hacer la alberca con otros albañiles. Lo mismo ocurrió con un mecánico y sus ayudantes, y también le había robado la idea de poner un mini súper a un hombre afroamericano que vivía en los alrededores. Así que el profesor no era lo que se dice un alma de Dios. Interesante, ¿no? El negro tenía a su niña en la escuela. El papá tuvo fricciones con un chingo de gente. Y con el negro se fricionó un poquito, porque el negro decía que quería poner una tienda de autoservicio como un supermercado. Y el profesor decía que él lo iba a poner. Porque él tenía... El profesor nació de la nada, pero como solo eran millonarios y lo ninguneaban, ese güey les dijo que él iba a tener más dinero que ellos. Y él se puso, entregó su vida a hacer dinero. Entonces que su idea era poner un supermercado, comprar hasta los terrenos por ahí cerca. Y de ahí medio se picudió con el negro. Entonces todo eso que salió en la investigación, yo me investigué al negro. Incluso lo chequé, estaba con su FM3, todo bien de güey. Pero, o sea, pues ese tipo de sanguinario puede ser, pueden hablar del Ku Klux Klan, ¿no? Pero entonces hice mi... Había también un militar, ahí también en los datos, que el militar nos meaba y que lo atoran y que al principio confesó que los había matado. Pero confesó por la madriza que le dieron. Cuando lo llevan a Texcoco, dice, no es cierto, y no coincidió nada. Entonces queda libre. Entonces habían como 4 o 5 sospechosos, entre ellos el negro. Todo indicaba que el profesor no tenía cuentas pendientes por cobrar, sino por pagar. Y aunque no se le puede juzgar por comenzar una competencia con su suegro para ver quién acumulaba más dinero, todos esos pequeños negocios con finales turbios comenzaban a acumularse uno a uno sobre su espalda, pensando que nunca iban a cobrarle factura. Y al final, bueno, siempre hay un final. Y no siempre es el que queremos. De cualquier forma, no solo se le podía criticar la gandallez, también había que reconocerle que cuidaba de su familia y estaba sacando a flote su apellido en medio de aquellas casas grises y calles sin pavimentar. Todas esas personas sin recursos que llevaban los grilletes del gobierno atados al pescuezo. Y también estaba el detalle de haber reconocido a Lorena como su hija. Y eso era algo que tanto Lorena como Febe no se cansaban de agradecer. Finalmente, solo se le puede condenar por ser el más gandalla en un mundo de gandallas. Tampoco es que estuviera en el crimen organizado, ni que fuera un violador o un asesino como el que entró a su casa a principios de diciembre. Después de todo, el profesor solo era un sobreviviente más. Hasta que no lo fue. Siguiendo con la investigación, hubo pocos datos sobre la familia del profesor. Su hermano se encargó de las escuelas durante muchos años después del asesinato, pero, a decir verdad, nunca hubo un interés real de parte de su familia para esclarecer el crimen. En cambio, la de Febe es así que cooperaba. Mira, la familia interesada en el asunto y le dio seguimiento de principio a fin fue la familia de Febe. La del profesor, yo nada más contacté a un hermano que también era profesor, y en esos tiempos daba clases en la misma escuela, y cuando muere el hermano, se queda el encargado de las escuelas durante varios años desde que ellos fallecen. Necesitaban tener más información de la familia, un detalle que les diera una nueva luz. Entonces Gabriela, la hermana de Febe, dijo: sí, hay algo que quizá deban saber. Yo le mandé a hacer un dije de oro a Lorena en forma de corazón. Que ese lo mandó a hacer la hermana de Febe, Gabriela, y lo reconoció porque ella lo mandó a hacer para regalárselo en un cumpleaños a Lorena. ¿Y saben qué faltaba en la casa? Exactamente. El dije en forma de corazón de oro aún daba latidos en el pecho de Lorena. Las investigaciones iban y venían. Una marea de palabras, datos, ir y venir de energías y frustraciones,
La familia degollada parecía encontrar más obstáculos que salidas. Pero a toda tormenta llega un respiro. Y a toda investigación siempre llega un camino. 28 años después, en una plática, el agente Camarena dijo: yo te voy a decir algo que no sabe nadie. ¿Cómo di con los pruebas responsables? Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damián Alcázar y escrita por Fernando Benavides. Previamente en Fausto. Yo voy a decir algo que no sabe nadie. ¿Cómo di con los pruebas responsables? Y entonces yo recibo una llamada anónima y me dice una señora: oiga, hablo a la policía de Catepec. Digo, sí. Y si se acuerdan de los profesores que mataron en Jardines de Amorero, le digo, sí. Dice, pues mi fue el que los mató. Y me voy en anchas y nervioso. ¿Cuál es su nombre? No, ya le dije que no quiero aparecer. Digo, ¿pero cómo se llama? Y me da el nombre de José Julio Cipriano Luna. Y me dice que puede ser localizado en una calle de allá de Tacubaya, de una colonia, el número y todo. Y le digo, ¿y usted cómo sabe? Ah, dice, mire, porque en aquellas fechas él se vino a vivir para acá. Y yo vi cuando lavaron su ropa, estaba llena de sangre. Fíjate las cosas lógicas que me empecé a creer, ¿no? Me dice, y él se puso malo porque vomitaba cada rato. Y dije, va coincidiendo. Y le digo, ¿pero cómo sabe que es él? Ah, porque él dijo que habían matado unos profesores en Jardín de Morelos. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 6. La curva del diablo. Ya tomé domicilio y todo. Y le digo, ¿y por qué lo denuncia? Ah, dice, porque se ve que ya está volviendo a las andadas. Eso fue lo que escuchó Camarena justamente el día que había pedido estar de guardia para sacar unos pesos más y seguir con la investigación. Y mientras la mujer al otro lado del teléfono decía, se puso malo porque vomitaba a cada rato, Camarena sintió un escalofrío y supo que esa era la llamada verdadera. José Julio Cipriano Luna era hojalatero. Había regresado a vivir a casa de sus padres en Azcapotzalco a finales de 1991. Antes de eso, vivió en Ecatepec, muy cerca de la casa del profesor degollado, que, curiosamente, requería servicio de hojalatería para los automóviles que revendía. Camarena agradeció a Dios tener cerca su libreta, anotó la dirección y la mujer colgó. No dijo más, ni su nombre, ni dio un número para contactarla. Pero no era necesario. Si la información era verídica, el chacal de Ecatepec, como lo nombraba la prensa, comenzaba a estar sitiado. La llamada ocurrió el martes 17 de marzo. Después de eso, el agente se presentó con su jefe inmediato. Primero le dijeron que se lo tomara con calma. El consejo era más que por precaución, por miedo, porque para seguir la pista tenían que hacer algo arriesgado. Si el tal José Julio era el asesino que habían buscado intensamente por 3 meses,
se topaban con un impedimento para detenerlo. Diferentes entidades geográficas, porque si bien es cierto que Ecatepec se encuentra a hora y media de Azcapotzalco, también lo es que uno pertenece al Distrito Federal y el otro al Estado de México. Y ahí, en el distrito, se acababa su jurisdicción. Ni pensar en una detención hecha en colaboración con los judiciales del DF. No existían los acuerdos de cooperación. Y no había manera de esperar la resolución de un juez. Por supuesto que no. El juez le iba a dar un citatorio y eso no era conveniente. Había que agarrarlo sin ponerlo sobre aviso. La única opción era jugarse el pellejo para resolver el caso. Jugárselo como pocas veces. Y nadie quería echarse esa bronca encima. De hecho, la idea era irnos a robar al distrito, ¿eh? Ya habíamos trazado la ruta. Pero todos decían que siempre a la hora de ejecutar, no, es que no sé qué. Y yo dije, pues aquí no voy a hacer nada. Robarse a un sospechoso es detenerlo en un lugar donde no se tiene jurisdicción. Se interroga y se busca la confesión. Si es inocente, lo bajan del automóvil. La mayoría de las veces con unos chingadazos encima. Si los llegan a atrapar robándose a un sospechoso, se acaba su carrera. Las consecuencias son serias. Y en esos años, justamente, entró Derechos Humanos a las instituciones. Pero si al que agarran es el culpable, entonces se sacan el premio mayor. Por un lado ya tenían un sospechoso que cuadraba con el que buscaban. Por el otro, no lo podían detener. No había posibilidad de que los ayudara la policía del distrito por la burocracia del sistema, que como siempre es una montaña de mierda y papeleo. En pocas palabras, estaban muy cerca, pero también muy lejos. La solución era jugársela, pero el comandante tenía sus reservas y estaban fundamentadas. Así que Camarena optó por otra carta. El 18 de marzo acudió a un superior, el primer comandante Pedro Barbosa, para explicarle que la única manera de agarrar a José Julio Cipriano era poner todo en riesgo. ¿Valía la pena jugarse el trabajo por agarrar al asesino de 5 personas? ¿Valían la pena las sanciones económicas y hasta ir a la cárcel por detener al hombre que violó a una niña de 13 años? El agente Camarena pensó que sí. Exactamente, si al día siguiente me voy a Texcoco, ahí estaba nuestro primer comandante, que era el que nos mandaba, y es el que me llamó para el asunto. Voy y le informo, pero era un gran señor, ¿eh? Yo voy a verlo y le digo, ¿qué crees, jefe? Que recibí una llamada anónima, y así, y él me dijo algo: Ernesto, este asunto ya va a salir, esos datos son buenos, ya va a salir, hay mucha gente pidiendo porque este asunto salga. Dije, dime qué necesitas, algo, necesito que nos llame a fulano y a sultano para que se vayan conmigo al asunto, porque yo necesito dar. Él sabía, él trabajaba en servicio secreto también, ese primer comandante. Él me entendía bien qué es lo que yo quería. Dice, adelante, vete a tu grupo y yo los llamo para que mañana estén aquí. El 19 de marzo se solicitó la presencia de los agentes en Texcoco y ahí el primer comandante les explicó el operativo. Y acá le dice, si va a encarrezar algo, encarrezar. Apoyen a Camarena y luego vendrá la recompensa. Entonces, le digo, no se bañen, no se rasuren, de mezclilla y de tenis. Quítense sus alhajitas y todo hasta el reloj. Y lo de playerita y de vaquero. Pantalón mugroso, si se puede. El 20 de marzo, el operativo se puso en funcionamiento. A las 10 de la mañana, los agentes Ernesto Camarena, Andrés García Bonilla y Arturo Aley Martínez tomaron su automóvil y fueron hasta el lugar señalado por la llamada anónima. Una colonia en el Distrito Federal llamada Santa María Malinalco. Y que empieza a caminar y dice, un ojalatero, dice, ah, ya está puesto. Ojalatero, pues cualquiera me dice, no está el ojalatero. Haz de cuenta que estaba en Tepito, toda la calle era en ojalatero. Le dije, puta, pero él me dijo de la tienda de abarrote de los papás. Me dio el número y que vea la tienda de abarrotes y que entró a comprar un yogur. Como no era de ahí, toda la gente se quedaba viendo, ¿eh? Pero entonces, en aquel tiempo tenían sus permisos pegados en una como cajita de lámina transparente ahí en la pared. Y que veo los apellidos, Cipriano y Luna. Y dije, ¿quién es? Y dije, vamos bien. Pero no hallaba cómo preguntar.
para no calentar el asunto, porque tienes que actuar con mucho cuidado en esos asuntos. Yo voy a la tienda de enfrente a un lado y le digo, oiga, yo lo jalatero. Se me queda viendo. ¿Quién es usted? No, pues quiero que mande un carro. Pues ahí pregunte, si ahí le dan informes. Es que me dijeron que trabajé aquí afuera. Sí, pero ya no, dice, pero yo no sé nada. Vaya y pregunta ya. Y gente como brava, como en Tepito, El agente no estaba en su zona y no traía pistola, así que regresó sobre sus pasos. Estaban tan cerca que tenían que aprovechar la oportunidad. Agarrar a ese cabrón en chinga, en donde estuviera y con quien estuviera, pero con precaución. El primer acercamiento fue alrededor de las 11 de la mañana y hubo buenos resultados. Se confirmó que esa era la casa de la familia Luna. Ahora tenían que sacar a Cipriano de alguna manera. Y dije, bueno, pues ya está, ya miré que sí en la tienda, que ahí va bien, y que me voy a donde estaba, a unas calles el carro, con los otros dos chavos, los tiras, y que le veo a tener más facha de pendejo, se llama tú, ¿vale? Le digo, oye, ve, llévate mi carro, te doy unos golpecitos, y dile que anda buscando al maestro, que tú trabajas en una escuela y que estás de vacaciones y lo quieres que te lo arregle, y que se va. Y de lejos vimos cómo se ve un pinche viejo, un señor alto pelón, gordo. Salió y ya que le preguntó, pues no tenía la finta de piedra, mi cuate. Y entonces el señor hasta fue a salió a darse vuelta al carro, vio los golpes. Y es que se lo conté a Ben y le dijo, no, pues mi hijo ya no está acá. Dice, está allá por la curva del diablo. Fíjate cómo iba coincidiendo todo, ¿no? Está por allá por la curva del diablo, dice, pero no sé el número de la calle, dice, pero la colonia es chiquitita, son como 5 o 6 calles. Dice, ahí va a haber la pintura en la pared de la fachada, va a haber la pintura, y tiene una plaquita que dice Familia Escamilla. Era la casa de su suegra de los Galanteros. La Curva del Diablo. Un buen nombre para el lugar donde vive un asesino. La Curva del Diablo tenía un punto bueno y uno malo. El bueno es que estaba en el Estado de México, lo cual hacía que la detención fuera en forma y a todas luces legal, porque ya era de su jurisdicción. La mala es que era un lugar bien pinche feo. A la 1 de la tarde llegaron a la curva. Optaron por la estrategia de pasar desapercibidos en lugar de entrar como Speedy González soltando balazos al aire. Ahora tenían que trepar a Cipriano al automóvil, y para hacerlo, a Camarena se le ocurrió el plan más sencillo del mundo. Casi en la segunda calle que ubicamos la plaquita y se vean las manchas de pintura clásica de un pintor, ¿no? Y a la vuelta había un mercado y había una carcacha abandonada. Entonces al mismo cara de pendejo de mis amigos, con todo respeto, le digo, mira güey, vete tú y pregunta por los jalateros y dile que te arregle ese carro. Un carro que estaba ahí como abandonado afuera del mercado. Digo, y si es en la fría de la piedra, cuando íbamos uno solo a preguntar, se acariciaba la cabeza, era que sí era bueno y en caliente llegábamos, ¿no? Y vos haces la seña, la clásica seña de la cabeza, órale. Y sí, que va, y cuando llega con un. Era el ojalatero, tenía creo 20 y tantos años, 25, 27, el ojalatero y un niño, como de 13, 14 años. Y hace la seña, no, pues en caliente, que vamos. Ya tenían al sospechoso frente a frente y al mismo tiempo seguían sin nada. Aún no sabían si era el culpable. Hasta ese momento únicamente sabían que era la persona señalada anónimamente. Cuando se lleva tanto tiempo en un caso, cuando el asunto ha quitado el sueño y causado obsesión por resolverlo, cuando se ha figurado una y otra vez el rostro de un asesino, por lo regular, uno se imagina lo fácil, que el asesino debía ser un tipo corpulento, con la fuerza para someter a todos, con la mirada ágil, bien entrenado incluso, hasta sigiloso. Pero cuando tuvieron a la vista a Cipriano, lo que vieron fue a un hombre flaco, con cara larga, cabello negro, cejas muy delgadas y un pequeño bigote. Aquel hombre que quizá había degollado a 5 personas, tenía en definitiva más cara de pendejo que de criminal. Ahora tenían que subir al sospechoso al automóvil y llevárselo para interrogarlo en un lugar neutro y al aire libre, no cerca de su casa, con la complicación de que no podían meterlo a chingadazos al carro. Tenían que buscar la manera. Y entonces, a
camarena se le ocurrió la idea más obvia que podía existir. Simplemente le dijo que se subiera al automóvil. Y Cipriano lo hizo, por su propia voluntad. Yo pensé, dije, si la empieza a madrear, pues se va a bloquear. Pero ¿cómo voy a obtener una seña para saber que es el bueno y romperle la madre bien? Entonces primero llegamos y ¿qué pasó, hijo? Vente, tienes un problema con el ingeniero. Dice, el ingeniero, ah, pues sí le debo, pero sí le voy a pagar. Ah, por eso vente, súbete. Aparte de investigar, eso tienes que ser detective, detectar sí o no, o qué onda, ¿no? Hasta en lugar de los hechos, en muchas cosas tienes que detectar. Es la sensibilidad, la percepción que tienes que tener desarrollada. Pero ahora te voy a decir, yo estudié técnicas del interrogatorio. Y dije, si este güey lo levantamos y le pregunto de los muertos, pues se va a bloquear, ¿no? ¿Quién va a confesar haber matado a 5 gente, no? Y dije, si lo llevo al grupo, cuando entra al grupo no va a aflojar. Tenemos que interrogarlo en despoblado de una manera chingona, porque tampoco le voy a romper la madre a un güey que sea inocente. Y así fue. Lo llevaron a un lugar al aire libre. El interrogatorio debe ser de uno a uno, no tres o cuatro y uno preguntando. No, uno a uno. Es una lucha mental. Hay que meterse en su cabeza, dominar su pensamiento. Y si se logra, el culpable queda como hipnotizado. Camarena le indicó a sus compañeros que se fueran a dar una vuelta, mientras él se quedaba con Cipriano afuera del automóvil. La pregunta que rondaba en su cabeza era, ¿cómo voy a detectarlo? ¿Cómo voy a sacarle los muertos en vida a este cabrón? Desde que había iniciado el caso, cargaba con una foto del profesor Alejandro y su esposa Febe. Así que, en ese momento, se identificó como judicial y sacó la foto de su bolsillo. Digo, mira, güey, vengo a esto. Y se la muestro y pasó algo increíble. Sus ojos, o sea, su cara no hizo ninguna seña, pero sus ojos se dan cuenta que se le salían de la órbita. De los nervios. ¿Los conoces o no? No los conozco. Y le digo, no te hagas pendejo. Venimos a esto, güey. Hábleme al chile y le doy el avión. ¿De veras? Tengo 10 millones de pesos en la casa de mi papá y me da el domicilio correcto que ya sabía. Dice, vamos allá y se los doy. Digo, órale. Pero dime por qué me los vas a dar. No. Dime todo bien y te suelto. Cipriano estaba ofreciendo un soborno. Y no iba a ofrecer un soborno de 10 millones de pesos por un delito que no hubiera cometido. Por eso la insistencia en que la gente los aceptara. Pero Camarena no iba por eso. Iba por el asesino. Era lo que le había quitado el pinche sueño. Era lo que más le interesaba. Pero justo cuando iba a confesar, llegó la policía municipal. El momento se complicó cuando se acercó la patrulla y los vio. Ambos bandos se identificaron. Les verificaron las placas, credenciales y finalmente los dejaron solos. Pero se estaba perdiendo la oportunidad. Cipriano estaba visiblemente nervioso. La conciencia en su espalda ya pesaba demasiado. Entonces Camarena regresó a su lado y le dijo, ¿ya me lo vas a decir? Cipriano, con las manos sudadas, sabía que su tiempo había acabado. Y ya le entregamos a dos machas y que avienta todo. Cosas que ni nos imaginábamos. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México. Perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damián Alcázar y escrita por Fernando Benavides. Previamente en Fausto. Y ya nos dijo cosas que ni nadie sabía, nos imaginábamos, lo de la profesora, que empezó la bronca y todo, cómo se metieron, todo, no eran incógnitas.
En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 7. Los chacales. Cipriano confesó todo con lujo de detalle. Quizás porque durante todo ese tiempo había vivido con los muertos sobre la espalda y no aguantaba más el peso. O quizás porque supo que no tenía salida. Al final fue consciente de que era un hijo de puta que no mostró compasión. Por fin lo tenían. Cipriano no solo aceptó su culpabilidad, también explicó que no había actuado solo. Fueron tres los implicados. Uno de ellos era Alejandro Cruz Martínez, de 18 años, comerciante ambulante. El otro, Adán Robledo, de 20 años. Se dedicaba a vender agua purificada en garrafón. Ahora que sabían que el crimen había sido cometido por un trío de pendejos, monstruosos, pero pendejos, lo que seguía era detenerlos. Pero no era fácil. Se tenía que coordinar una operación triple, que ocurriera todo al mismo tiempo. Si no se hacía de esa manera, corrían el riesgo de que uno avisara al otro y se pelaran. Y cosa aparte era encontrar la evidencia que demostrara que Cipriano decía la verdad. Al tiempo que Cipriano García Luna confesaba, el agente Camarena sintió un hueco en el estómago. Era como si los dos estuvieran cayendo por un pozo donde los detalles brotaban uno tras otro, como una cañería llena de mierda que por fin se destapa. Cada detalle que revelaba concordaba con las heridas de los cuerpos. Les describió la casa tal y como era, y coincidían las horas de su relato con el momento en que la familia fue degollada, de acuerdo a los reportes forenses. Todas las investigaciones sientes como un vértigo. Es algo interior que te incita a investigar, a tener cuidado, a hacerlo bien, con mucho tacto, que no te detecten. Por una pendejadita que haga el investigador, se cae el asunto. Entonces, es como algo sigiloso. Sientes un vértigo y empiezas a jalar el hilo de la madeja. Entonces, ahí ya tenemos una puntita, porque hubo varias y no funcionaron. Entonces empieza a jalar hilo de la madeja y vas con todo el cuidado, que es lo que hice de ir a Tacuba, dejar el carro lejos, que no oliera nada a policía. Dicen que policía apesta, ¿no? Desde lejos te ven. Entonces, sientes un sigilo que vas y vas tomando datos. Cuando dicen lo de la familia Escamilla en la curva del diablo, te emociona, dice, vas bien, vámonos. Con toda la tranquilidad, pero vas vas con la intención de que salga el asunto bien. Con todas las precauciones de que no te huelan, que no te observen, que no te vean. El vértigo de la investigación lo vives cuando te empieza a hablar con la verdad. Y entonces ahora tu papel por investigador es demostrar con pruebas, que fue lo que yo me preocupé. No nomás era su dicho. Las pruebas que necesitaban se remontaban a las pláticas que tuvieron con Gabriela, la hermana de Febe. Saber cuáles fueron las cosas que se robaron. De modo que regresaron a sus notas y repasaron el inventario de lo que faltaba en la casa de los degollados. Sabían que faltaba una videocasetera y el mencionado dije en forma de corazón que le regalaron a Lorena. Si encontraban esos artículos en la casa de alguno de estos cabrones, entonces el caso estaría viendo la luz. Y si había suerte, también hallarían el zapato que concordara con la huella marcada de sangre que descubrieron en las sábanas. Teníamos que recuperar objetos productos del robo, porque sabíamos que el delincuente llegando al juzgado niega. Siempre ha sido así. Además es su derecho, ¿eh? Y la ley lo permite hasta la fecha, ¿eh? El 20 constitucional permite, decía antiguamente, nadie puede ser obligado a convenir en su contra.
O sea, que tú en tu contra te puedes defender como quieras, en legal, tú en tu contra, más no tus testigos. Ahí les cae el delito de la falsa declaración. Bueno, entonces, cuando vamos a la casa de Cipriano, porque es, y metiéndose, era algo a la gacha, ¿eh? No era así de que toc, toc, y que son policías, no, pues, para adentro, ching, y no tengo a ver, güey, las cosas. Y entonces ahí recuperamos varios objetos, entre ellos una videocasetera y un dije en forma de corazón que se puso a disposición, que ese lo mandó a hacer la hermana de Febe, Gabriela, y lo reconoció, porque ella lo mandó a hacer para regalárselo en un cumpleaños a Lorena. Entonces yo quería detalles así para tener pruebas físicas, porque te digo, mis conocimientos en la materia en aquellos años me decían que las pruebas físicas y las periciales tienen mayor valor ante el juzgador porque son objetos mudos que carecen de dolo, y ahí está. Camarena se comunicó de inmediato a Texcoco y le dijo al primer comandante que tenía a uno de los asesinos, pero necesitaba un apoyo fuerte para dar tres cantonazos. O sea, ir por los otros dos cabrones mientras él y sus compañeros se dirigían a casa de Cipriano para buscar los objetos robados. Entonces, voy por la video y él dije, pero yo ya venía caliente de que quiero todo preciso. Y entonces, cuando el Cipriano confesaba la esposa, le decía con los ojos, cállate, pendejo. Decía, no, esa video yo la compré en Tepito, decía la esposa. Yo la compré en Tepito, no es cierto. Y él dije, me lo regalaron. Y aquel, no, di la verdad, pues ya estoy aquí. Y la pinche vieja como queriéndola leccionar. No, esa video yo... Y cuando se vuelve, esto nos robamos de la casa, nos robamos. Cuando estaba ya encubriendo, es como la subo a la patrulla, al carro que traía, y la llevamos. La trasladamos a Texcoco, pero nunca estuvo detenida. Fue el traslado porque ella mentía, e incluso te voy a decir, yo iba aprendido. Tenemos el asunto de 3 meses de trabajo, de no dormir y tenerlo aquí que se me fue, porque ese era otro vértigo que vive el investigador, ¿eh? Tienes que cuadrarlo bien para que no se te caiga, porque aún siendo culpables, la llegan a librar, ¿eh? Manejaron hasta el domicilio de Cipriano, entraron y sorprendieron a su esposa, y comenzaron a interrogarla sobre los artículos que tenían en mente. Después de obtener las pruebas, el agente Camarena y sus compañeros subieron a los presuntos culpables a su automóvil y los llevaron a la delegación. Dieron aviso al primer comandante Pedro Barbosa y el plan entró en su siguiente fase. Antes de una hora, un grupo de 50 judiciales se puso en acción. La mitad se dirigió rumbo a casa de Adán y el otro contingente a la de Alejandro Cruz. Cipriano también dijo que Alejandro Cruz era novio de la hermana de Adán, así que en una de esas estaban en el mismo lugar. El primer grupo de judiciales arribó al domicilio de Alejandro Cruz, rodearon la casa y cubrieron las salidas que daban a los lotes baldíos. A diferencia de la actividad del agente Camarena, que había actuado solo con sus dos compañeros, esta operación fue vistosa. Pero aún con todo el poder de la justicia, cuando entraron a la casa de Alejandro Cruz, no lo encontraron. Al mismo tiempo, el segundo convoy realizaba la misma táctica, pero en casa del tercer sospechoso. Rodearon el lugar con pistolas desenfundadas y al entrar, vieron en la sala a Adán, Alejandro Cruz y a su novia, tal como había predicho Cipriano. Entonces ya porque ya estaba como hipnotizado los detenidos que ya confesaban sin maltratos, ¿eh? Porque esos güeyes, cuando ya Cipriano los aventó, ya confesaron. Pocos minutos después, los judiciales reportaron que habían detenido a Alejandro Cruz y a Adán Robledo e iban camino al centro de justicia. Eran las 6 de la tarde. En la casa de Cipriano, Camarena confiscó una videocasetera. Claro que esa podía ser de cualquiera. También encontró unos zapatos similares a los que buscaba. Que concordaran con la huella de sangre era una posibilidad que solo los peritos podían probar. Pero mientras se aclaraba, los metió en una bolsa de plástico y guardó en la cajuela de su automóvil. El mismo 20 de marzo en la noche, en la delegación,
María de Lourdes Aparicio de Luna, la esposa de Cipriano, finalmente dijo la verdad. Confesó que, en efecto, su esposo llevó esa videocasetera en el mes de enero, así como otros objetos, aunque no sabía de dónde eran ni tampoco preguntó. También relató que a principios de diciembre su esposo parecía estar enfermo. Vomitaba mucho. Y cuando le preguntaban qué estaba pasando, la plática irremediablemente terminaba en discusión. Antes de eso, cuando el agente Camarena manejaba su automóvil rumbo a la delegación, con Cipriano en la parte de atrás, trasladándolo para que declarara ante el Ministerio Público qué había pasado la madrugada del 2 de diciembre, Camarena cerraba en su puño la prueba más certera de que aquellos hombres eran culpables. Un dije en forma de corazón. Y desde el momento que los detenemos hasta que son consignados, el comandante me ordenó que yo no me despegara para que no hubiera ninguna falla. Los detienen mis compañeros y me los traen a mí a los tres. Yo interrogué a los tres, yo puse a disposición a los tres. Pero el primer comandante fue inteligente en que yo vigilara todo. O sea, desde el momento de la detención, los interrogatorios, la puesta a disposición, las entrevistas de los periodistas, e incluso la declaración ante el MP, yo la tuve que vigilar por parte de la policía. Y ya ante los periodistas, porque yo les dije, ¿quieren buen trato? La verdad, y no hay bronca, les voy a ayudar. De veras, sí, órale, pero la verdad. Y entonces no mentían. En el momento en que llegaron los judiciales con los detenidos, ya se encontraban en Texcoco en una mesa especial el agente del Ministerio Público y su secretario, listos para declararlos. El licenciado Roldán vio entrar por primera vez a los criminales y al fin le puso cara al asesino que tanto habían buscado. Pues no sé si sería una especie de morbo decir, estas personas fueron las que cometieron el... ¿Degollaron a las personas? La verdad sobre cómo la familia fue degollada sería revelada en una declaración de 6 horas. Entonces el camino venía y venía como quería amanecer, que estaba el sol como el cielo como rojizo amaneciendo. Y volteé al cielo, le di gracias a Dios y me daba ganas de llorar. Porque dije, me escuchó, me escuchaste, Señor. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto es una producción original de Spotify, narrada por Damián Alcázar y escrita por Fernando Benavides. En diciembre de 1991, se llevó a cabo el que se considera el primer homicidio múltiple de la era moderna en el Estado de México. 28 años después, esta es la reconstrucción de esa historia. Basado en hechos reales. Spotify presenta Fausto. Narrado por Damián Alcázar. Capítulo 8. Oscuridad. El profesor Alejandro es dueño de 2 escuelas. Tiene otro terreno que piensa convertir en una tienda de autoservicio. Otra manera de generar dinero es comprando automóviles americanos. Los arregla y los vende después, sacándoles una buena ganancia. Para restaurar el último automóvil, un Oldsmobile convertible, contrata a un hojalatero de nombre José Julio Cipriano Luna, con el que ha trabajado antes. José Julio Cipriano es un hombre de 28 años, delgado, de cabello negro y corto, pero abundante. Es moreno y sus facciones son mediocres. Tiene un bigote muy fino, quizá el único vello facial que salga de su rostro.
Si hay algo que se distingue en él, es que no tiene barbilla. El profesor le deja el Oldsmobile para que lo arregle y acuerdan una cantidad de dinero y fecha de entrega. Cipriano no termina el trabajo a tiempo. Te falta poco para terminarlo. Solo pulirlo. Pero el profesor le reclama y saca su automóvil. Queda a deber 600 mil pesos, que no piensa pagar. 600 mil pesos que equivalen a 2 mil pesos de hoy. 2 años antes, Cipriano se había casado con una mujer 10 años mayor. Los dos viven con los padres de ella en una casa muy humilde, apenas 3 cuartos a medio construir, rodeados de terrenos baldíos. Uno de sus vecinos se llama Adán Robledo. Adán Robledo tiene 20 años, nariz pequeña y pelo negro rizado. Es corpulento porque carga garrafones de vidrio todo el día. Se dedica a vender agua embotellada repartiéndola en su triciclo por la colonia Jardines de Morelos. En ocasiones, ayuda a matar chivos cortándoles el cuello. Vive con su familia. Su hermana tiene un novio, Alejandro Cruz, que también es su vecino. Alejandro Cruz tiene 18 años. Es comerciante ambulante. No hace mucho tiempo que llegó al Estado de México. Antes trabajó en Altos Hornos, una siderúrgica donde aprendió a amarrar tubos calientes con un nudo especial muy particular y efectivo que evita que se resbale el material en altas temperaturas. Es delgado, moreno, tiene un pequeño bigote, cabello rizado y abundante. El sábado 1 de diciembre de 1991, los tres planean ir a una fiesta. A esa fiesta también va a ir Lorena, la hija mayor del profesor Alejandro, y la señora Febe. Lorena tiene 13 años. Es bonita, y varios jóvenes de la colonia la pretenden. Uno de ellos es Adán, el vendedor de garrafones de agua. Llegan a la fiesta alrededor de las 9 de la noche. Antes habían tomado cerveza. El festejo son los 15 años de la hija de una instructora de natación. En una mesa de las importantes, ya se encuentra el profesor Alejandro, su esposa Febe, Lorena y sus 3 hijos menores. También está el compadre del profesor Alejandro, un señor llamado Salvador Galarza. En la fiesta, Cipriano le recuerda al profesor que le debe dinero, pero este responde que no le va a pagar porque no terminó el trabajo. Y aunque la riña se controla, Cipriano queda ofendido y muy molesto. Mientras ocurre esta discusión, Adán busca a Lorena y comienzan a hablar. Poco después, el profesor se acerca y le prohíbe que hable con su hija. «Tú eres un gato. ¿Cómo te atreves a compararte? No te acerques a ella», le dice. El profesor se retira de la reunión con su compadre y su familia, y los 3 amigos siguen en el festejo. Minutos después, en la casa de los 15 años ocurre un incidente. Cipriano escucha gritos en una recámara. Va a ver qué ocurre y encuentra a su amigo Adán, el vendedor de garrafones de agua, con los pantalones abajo y montado sobre una muchacha. Ella grita. Adán le da una cachetada para que se calle sin que esto dé resultado. Entonces, Cipriano saca un cuchillo de sus ropas y amenaza a la chica, poniendo el arma sobre su cuello. Otras personas escuchan lo mismo y se arma un zafarrancho, por lo que los 3 salen corriendo de la fiesta. Antes de huir de la casa, Adán se roba un cuchillo grande de la cocina, de esos cuchillos conocidos como cebolleros. Una vez afuera, empiezan a vagar por las calles sin saber qué hacer, pero siguen bebiendo cerveza. Nunca se sabrá si aquel acto con la chica de los 15 años fue una violación o una relación sexual consensuada. Yo creo que la chavita era la hija de la profesora y lo negó, lo negó la profesora. Pero esa profesora, yo creo que esos güeyes han de haber sido medio por su voluntad. Pero cuando salen a la fiesta, cuando salen, el Adán le echaba los perros a Lorena.
Y entonces va el profesor y lo manda a la chingada. Y entonces salen de palabra con los tres. Y entonces el profesor con los invitados los agarran a madrazos y salen por cuerdas estos tres güeyes, los homicidas. Y se van a la fuga y se van a... Después que te ven pasar, presta para la caguama. Y siguen chupando. Y andar deambulándolo por la colonia. Ya después de cargar al profesor, pasan y ven la casa. Y es como deciden entrar a vengarse, porque no lo pensaban hacer. O sea, lo que presumimos es de que no fue tan forzada la chava. Pero la profesora, bueno, negó que se hubiera, esos hechos de su casa hubieran pasado. Porque fíjate, llevamos a los homicidas, cuando estábamos en la investigación, lo llevamos a la casa y vendados de los ojos, nos describieron la casa. Y cómo era el interior, cambia a la izquierda, cambia a la derecha, cambia al fondo, sin verla. Entonces, estuvieron o no estuvieron. Le hablamos a la profesora de natación y escuchó y dice, no, no es cierto. Ellos nunca estuvieron aquí. A las 10 de la noche, en el momento en que el profesor se retira de la fiesta, el compadre ofrece su automóvil para llevarlos a la casa. Cuando llegan, Febe y sus hijos entran para descansar, pero el profesor sigue la fiesta con su compadre en un sitio llamado El Dragón Rojo, donde beben whisky y ron en grandes cantidades. En el bar, el profesor quiere irse al hotel con una cantante que se hace llamar La Vicky, pero La Vicky, al final, se decide por el compadre. Entonces los tres salen de la cantina. A las 2 de la mañana van a dejar al profesor a su casa. El profesor Alejandro está muy borracho. Entra al patio y se da cuenta que ha perdido la llave de la puerta interior. No quiere tocar y despertar a su esposa e iniciar una discusión, así que decide trepar por el balcón. Se sube a la cajuela del Oldsmobile, dejando sus huellas marcadas. Se le atora el zapato en el barandal y lo deja entre los balaustres. Sigue su camino y tambaleando pasa frente al Santa Claus de fieltro colgado en la ventana que da a la recámara de Lorena. Cuando entra a su recámara, rompe su camisa para acostarse más rápido. Un par de botones quedan tirados en la alfombra. Ahora solo tiene trusa y calcetines. Su esposa, Febe, trae puesta una playera y pantaleta blanca. Después de intercambiar un par de palabras, se quedan dormidos junto a su hijo pequeño. Son las 2:30 de la mañana. Minutos después, Cipriano, Adán y Alejandro Cruz caminan frente a la casa del profesor. Al momento de pasar, Cipriano dice: «Ese pinche ruco me debe una lana y no me la quiere pagar». Adán también está enojado con el profesor porque recuerda que en la fiesta le dijo que era un gato y que no se metiera con Lorena. Los tres deciden entrar a la casa solo para darle un susto y se ponen de acuerdo. «Yo voy sobre el profesor», dice Cipriano. «Ustedes me ayudan para que su vieja no grite». Alejandro Cruz lleva una ganzúa. Sabe abrir puertas. Están adentro. En la planta baja encuentran las escaleras a su izquierda. Primero sube Alejandro Cruz, seguido de Cipriano y Adán al final. Una vez arriba, Alejandro Cruz abre las recámaras despacio para ver quién está en cada una y cerciorarse que todos duermen. Así ubica dónde está Lorena. En una de las habitaciones se escucha el sonido de una televisión. Abren esa puerta y encuentran a los esposos dormidos. Cipriano saca una punta de entre sus ropas. Adán lleva un cuchillo. Alejandro va armado con otra punta. Cipriano salta a la cama y se monta sobre el profesor para inmovilizarlo. Alejandro Cruz le ayuda, intentando ponerle una mordaza. Entre los dos lo voltean y le amarran las manos a la espalda. El profesor presenta lucha y es cuando Cipriano le pica el pecho y la cara repetidamente con la punta. En ese infinito movimiento de subir y bajar el arma, el cuchillo se encuentra con la nariz del profesor y con un párpado que se desprende y queda perdido en la recámara.
Mientras hacen esto, Adán le tapa la boca a la señora Phoebe y la controla. Ella saca fuerza en su desesperación y se zafa. En el manoteo, Adán suelta el cuchillo, lo recupera y comienza a golpear a la señora en la cabeza. Ella se cubre la cara y recibe cortadas en los dedos y las palmas de las manos. Los golpes siguen a su nuca, a sus hombros. El forcejeo es intenso. Entra muy poca luz por la ventana. Las cortinas están cerradas. Y en esa confusión, golpean al pequeño niño que dormía al lado de su madre. El niño cae y se desmaya, quedando tirado a los pies de la cuna. En ese momento, Alejandro Cruz se acerca para ayudar a Adán, quien sigue golpeando a la señora Phoebe hasta dejarla inconsciente. Lorena, la hija mayor, despierta al escuchar los ruidos del asalto. Alejandro Cruz corre hasta la cama donde se encuentra y la amordaza con la primera ropa que alcanza. Ve un tenis en el piso, le quita la agujeta y con ella le ata las manos a la espalda con el nudo que domina. Avienta las cobijas de la cama al suelo, le baja el pantalón de la pijama y la pantaleta. Él mismo se baja los pantalones y la trusa hasta la altura de las rodillas. Obliga a la muchacha a abrir las piernas. Lo hace por la fuerza. La amenaza con un cuchillo. Lorena se resiste. Entonces él cierra el puño y la golpea entre la mejilla y la boca. Un golpe fuerte. Abusa de ella. Pero es interrumpido por el llanto de una niña pequeña que se encuentra en el cuarto de enfrente. Alejandro Cruz carga a Lorena y se la lleva al cuarto de sus hermanas. Ahí la avienta al piso y ataca a Jazmín, la pequeña de 10 años. Intenta controlarla, pero ella mueve los brazos y patalea desesperada. Él le tapa la boca. La pequeña se resiste y este imbécil, para calmarla, le entierra el cuchillo en el pecho. La niña se duele. Luego la amordaza y amarra sus manos por la espalda con el cable de una lámpara en forma de oso que se encuentra en el buró. Erika, la niña de 8 años, ya está en la orilla de su cama, recogida en llanto y angustia. Él se apresura y la acuchilla 10 veces. La niña nunca gritó. Ya no se movía, pero Alejandro Cruz seguía dando puñaladas al bulto. Cegado en la degeneración, regresa con Lorena y nuevamente le baja el pantalón de la pijama y la viola por segunda ocasión. Ella no soporta la humillación y se opone con más fuerza. Él le dice que la va a matar. A ella no le importa. Sigue luchando, pero no puede gritar por la mordaza. Él se enfurece y le encaja el cuchillo atrás de la oreja, cerca de la nuca para que se calme. Luego en el pecho. Lorena comienza a desangrarse. Las niñas ya no hacen ruido. Están inconscientes. Su atacante las carga. Al hacerlo, los pies de Jazmín se arrastran por el suelo y se manchan con la sangre de Lorena. Luego las arroja en el cuarto de al lado. Regresa y sube a Lorena a una de las camas. En algún momento todo en la casa es silencio. Ninguno de los ahora asesinos sabe qué hacer. Están en estado primitivo de maldad. Entonces toman la decisión de poner los cuerpos del profesor y su esposa, uno encima del otro, ambos sobre la cama. No saben por qué lo piensan, pero los tres están de acuerdo. La acción se les dificulta y no pueden realizarla porque los cuerpos se les resbalan de las manos por la viscosidad de la sangre con la que ya están completamente cubiertos. Dificultad aparte es el peso de la pareja que ya no se mueve. Se desesperan y Cipriano sube a la cama y los patea hasta tirarlos a la orilla. Cuando se baja, la suela de su bota queda marcada en la sábana. Salen de la habitación. Primero Alejandro, lo sigue Cipriano. Bajan las escaleras, pero Adán se retrasa porque escucha un ruido. El sonido es casi imperceptible y sale de la garganta del profesor, que se mueve un poco y se queja. Un lamento diminuto, interrumpido por brotes de sangre. Entonces Adán toma el cuchillo, lo entierra en el centro de su garganta y lo desliza al lado izquierdo, tal como lo hace cuando mata chivos. Al hacer esto se llena de ira, un enojo inexplicable e incontrolable.
repite el movimiento con Febe. Luego sale de la recámara caminando y entra al otro cuarto. Ve a Lorena sobre la cama, busca su cuello, el cuchillo entra, se desliza, la sangre sale en un chisguete y salpica las paredes. Luego, en la última habitación del fondo, están las dos niñas pequeñas tiradas, sin moverse. Y repite lo mismo. Pero después de degollar a tres personas, su mano está cansada. El corte que les hace a las niñas es imperfecto. La mano le tiembla. Aún así, termina con ellas. Al salir, ve a Lorena acostada sobre la cama, ya inerte. En ese momento se da cuenta de lo que han hecho. Toma una cobija y tapa a la muchacha. En la oscuridad prende un cigarro y se pasea por las habitaciones. En la cama de Lorena cae un poco de ceniza. Escogen algunos objetos que más tarde se repartirán. Muy pocos. Una videocasetera y un dije en forma de corazón. También algo de dinero que encuentran en una caja. Se han olvidado que hay un niño pequeño, desmayado, en la recámara principal. Salen de la casa a las 4 de la mañana. Nadie los ve. Mientras tanto, adentro, la casa se cubre con una penumbra pesada y eterna. Esos güeyes fueron peor que el diablo. El diablo se quedó pendejo e inocente al lado de ellos. Seis horas antes, cuando la familia llegó de la fiesta, Lorena subió las escaleras y entró a su habitación. Luego se puso la pijama. Al día siguiente pensaba despertar tarde. Sería domingo. Sus hermanas se durmieron rápido. Estaban cansadas de tanto correr en la fiesta. Lorena entró a la recámara de su mamá y se despidió de ella. Su pequeño hermano Alejandro ya dormía. Febe se había quitado los aretes en forma de flor y aquel hermoso vestido verde con blanco que le quedaba tan bien. Cuando Lorena regresó a su habitación, pensó en qué se pondría el día siguiente. Iba a salir con su novio, pero dejó la decisión para después. Puso algo de ropa sobre su cama. Ya estaba cerrando los ojos cuando algo la inquietó. Un sentimiento de profunda tristeza. Entonces, se sentó en la orilla de su cama y miró a través de la ventana. Vio el Santa Claus de fieltro que había colgado para recibir la Navidad. Más allá estaba el cielo completamente negro. Entonces se dio cuenta de algo más. Las estrellas no salieron esa noche. El 21 de marzo de 1991, José Julio Cipriano Luna Retana, Adán Robledo Saucedo y Alejandro Cruz Martínez fueron consignados por los delitos de asociación delictuosa, portación de arma prohibida, violación, homicidio y robo. Fueron sentenciados a 40 años de prisión por cada uno de los homicidios, más sus agravantes, un total de 250 años. Los elementos clave que sirvieron para enjuiciarlos fueron las confesionales, la huella del zapato que coincidió con la de la sábana y el dije en forma de corazón que le encontraron a la esposa de Cipriano. Los tres aceptaron ser los asesinos del profesor y su familia. Cumplen su condena en una prisión de máxima seguridad. El licenciado Roldán y su secretario Juan Arnulfo se jubilaron de la Procuraduría después de 30 años de servicio. En su carrera vieron miles de casos. Hoy en día viven en la tranquilidad. El primer comandante de la Policía Judicial, Pedro Barbosa, falleció en el 2014. El agente Ernesto Camarena aún se encuentra activo. Ahora ejerce la carrera de Derecho. Después de resolver el caso del quíntuple homicidio, fue ascendido a jefe de grupo y reconocido por su brillante labor. Para todos ellos, el asunto de los chacales de Catepec fue el más importante de sus carreras.
Spotify presentó Fausto. Este programa está basado en la investigación asentada en el acta EM2-501291 del Estado de México, México, perteneciente al archivo de expedientes clasificados bajo el nombre de Fausto. Los testimonios presentados pertenecen a recuerdos de los agentes y personajes que intervinieron directamente en la resolución del caso. Sin embargo, no representan declaraciones que puedan ser usadas legalmente. Ciertas acciones son puestas como ficción para narrar de manera fluida esta historia. Fausto, narrado por Damián Alcázar. Escrito por Fernando Benavides. Investigación, Ana Hernández. Supervisión de guión, Almadelia Murillo. Mezcla adicional, Salvador Troche. Producido en los estudios de Galgódromo Entretenimiento para Spotify.